¿Te prueba esto? ¿Te llega esto o no? 1, 2, 3, 3. No va a pasar esta ella. Es que ojo lo tiene apagado.
cambió, ¿ah? Un, dos, tres, ¿me escucháis, no? La deuda internacional, esa final de la Copa Libertadores ante Sao Paulo, me imagino que siempre pena, pero claro, ¿por qué no soñar con eso? Tenemos un entrenador que viene de ser campeón con Independiente de Avellaneda, no ahora, hace un par de años, es cierto, pero no la ganó hace tampoco. Y Ariel Holland puede plasmar esa experiencia internacional en este equipo que claramente se ha armado, muy importante, no se ha desarmado, porque muchos dicen, a veces uno puede traer 10 jugadores, como le pasó a la U de Chile el año pasado, pero lo importante es mantener el plantel. Edson Puch
se queda en Universidad Católica, renovó por 2 años y ese debe ser una de las grandes victorias que tiene el gerente deportivo Tati Buljubasic, porque era un jugador que todos pensábamos que quizás por lo económico podría volver al Pachuca o quizás recaer en otro equipo, y se hizo los esfuerzos. Puch se queda en San Carlos de Apoquindo y esa es una muestra de que quieren plasmar el trabajo y lograr grandes cosas. Se puede soñar con el tricampeonato y hay que también empezar a soñar con hacer algo importante en la Copa Libertadores, en este grupo complicado que tiene Universidad Católica. Todavía falta un integrante, pero claro, es muy, pero muy importante tener las ganas de hacer algo como lo que está haciendo Universidad Católica. Vemos al Chapa Fuensalida con la Copa, con más mesura, claro, por todo lo que ha pasado en nuestro país. Ya ha sido bastante desde que fue declarado campeón Universidad Católica, pero faltaba esto. Germán Lanaro lo vemos también lesionado hace muy poco, pero acompañando a sus compañeros, claro, aplaudiendo. Se le ve por lo menos que puede caminar. Vamos a ver, ¿cuánto tiene para volver? Un par de meses, ¿no? Sí, en principio, Rocío, son 2 meses los de Germán Lanaro, que al principio, después de la operación, tuvo un cabestrillo, ya no está con él, ya empezó a hacer unos pequeños trabajos físicos, pero todavía es muy prematuro pensar en una posible vuelta. 2 meses, dijeron el cuerpo médico de Universidad Católica luego de esa lesión. A raíz también de aquello termina llegando Tomás Astaburuaga, que hoy precisamente va a ser titular junto a Benjamín Kusevich en la saga cruzada. En este momento terminaron ya de dar la vuelta olímpica por todo San Carlos de Apoquindo y los jugadores posan para los gráficos para dejar el recuerdo de esta fotografía junto al caballero cruzado del plantel de la Universidad Católica, todos los campeones del 2019 que consiguieron este bicampeonato histórico, el segundo de la historia, el octavo título de los cruzados en los últimos 10 años. Sin duda la mejor década de la historia de Universidad Católica. La estrella 14 que conmemoramos, claro, recordando siempre a un ídolo de Universidad Católica. Tenemos la cruz, de hecho, en la cordillera, a Raimundo Mumo Tupper, siempre, pero siempre en los corazones de todos los cruzados, y no puede faltar en esta estrella tan importante como es la 14. Ya dejan la copa, ya se instalan en sus posiciones. Conozcamos también a Curicó Unido, ¿no? Recordábamos, quizás veíamos la formación de Universidad Católica, pero Curicó Unido, ¿cómo forma? Así, con varios refuerzos. Paulo Garcés, pasado acá en San Carlos de Apoquindo con la número 1, Jorge Catejo con la 3, Franco Betzhol con la 16, un refuerzo, vamos a ver qué tal anda este colombiano Héctor Urrego con la 20, Jens Bus, o Vaz, como usted quiera, que venía del Rodelindo Román con la 5, Curicó Unido. Estamos repasando el mediocampo, ahora 15, Fernando Godoy, 17, Martín Cortés, 23, Pablo Corral, Byron Oyarzo con la 11, el delantero sin apellido Sebastián Jaime con la 19 y Federico Castro con la 7. Y veíamos en pantalla algo muy, pero muy importante. Ahora, abrazo del presidente cruzado Juan Tagle y Ariel Holland, dándole la bienvenida, pero también lo hizo con Fernando Sampedri y también lo hizo con Tomás Astaburuaga, dándole la bienvenida oficialmente a los refuerzos y entregándoles toda la confianza para este nuevo desafío. Es muy loco pensar en un tricampeonato, es muy, muy quizás inesperado pensar que podría ser una gran Copa Internacional. Vamos a verlo, vamos a dejar pendiente la interrogante, vamos a una pausa, ya estamos con el partido amistoso de conmemoración del bicampeonato. Provolone Crispy. Reservado. Proba una gran hamburguesa como vos la querés. Signature Collection by McDonald's presenta la nueva Provolone Crispy. Sabor premium sin tanta pose. Y estamos de vuelta gracias a McDonald's, que nos permite hacer esta transmisión del partido amistoso en conmemoración del bicampeonato. Universidad Católica ya está en el campo de juego. Ustedes lo ven con la indumentaria nueva, la nueva armadura cruzada, y también Curicó Unido de rojo el día de hoy. Ya se saludan, está el Chapa Fuensalida, Martín Cortés,
Están definiendo a ver los lados porque hay mucho calor, ¿eh? ¿Podrá ser un factor ese, Marcelo, este sol que hay en el terreno de juego? Igual es un horario donde de a poco empieza a bajar. Sí, poco a poco ya va a comenzar a bajar este equipo. Al menos en esta temporada ha jugado varios partidos amistosos. Temprano, eso sí, 9, 10 de la mañana, pero también con un sol muy, muy fuerte. Es parecido al de ahora, pero ya en un ratito más empieza a aparecer las nubes y todo va a ser más agradable para el partido de La Franja. Y claro, no se tiene que concentrar en el campo de juego donde ya se saludan los protagonistas, pero no puedo dejar de mirar, ya lo mencionábamos en la Vuelta Olímpica, Germán Lanaro, que viene subiendo, el Gato Silva. Francisco el Gato Silva, lo decía Ariel Holland, todavía está en trabajos de recuperación, se ve bastante bien, los dos están sentando, doy la pista por si nos están escuchando ustedes desde el estadio, acá está. Si quieren buscarlos, están en las tribunas los jugadores de Universidad Católica. Ya se saludan con los árbitros y en cualquier minuto, miren, ¡qué buena cámara! Los están enfocando. Ustedes no se pueden ir sin una foto, sin un autógrafo de estos dos ídolos. Así que vamos a dejar acá la pista para que los busquen y para que se lleven su recuerdo de este amistoso en conmemoración del bicampeonato. Los últimos detalles, el Chapa fue en salida, Martín Cortés. ¿Te parece que estos amistosos sirven, Marcelo, sobre todo un Curicó Unido que viene incluso con nuevo entrenador como es Nicolás Larcamón? Sí, por supuesto. Estos partidos le hacen bien tanto a la Universidad Católica como a Curicó. Recordemos que la Católica ya enfrentó a Deportes Melipilla, ya enfrentó también a Unión San Felipe, dos cuadros de la B que van a estar disputando esta liguilla que ya está, de hecho, en transmisión también por CDF, viendo la liguilla de quién va a ser el segundo equipo que va a ascender. Y obviamente que para Curicó lo mismo, un equipo de primera que viene con nuevo cuerpo técnico, que también ha sumado muchísimas variantes para este torneo. Y cómo mencionar lo de la Universidad Católica, que retuvo a Juan Cornejo, le renovó el contrato, lo mismo con Estefano Mañasco, los dos laterales de esta tarde, sumó a Tomás Astaburuaga, que ahí lo vemos aplaudiendo a sus compañeros, motivándolos en estos instantes previos a que comience el partido. Estamos a la espera, cuando usted diga. Queremos ya jugar, queremos ya comenzar este amistoso para empezar a gritar goles que pueden ser para recordar el bicampeonato. ¿Dio la orden? Comenzó, empezó. Ya partió acá el fútbol en el Estadio San Carlos de Apoquindo. Estamos viviendo el amistoso entre Universidad Católica y Curicó Unido para recordar, para celebrar el bicampeonato cruzado, el segundo de su historia. La tocaba por primera vez Benjamín Kusevich. Hacia atrás, Matías Dituro. Quiere salir por el sector derecho. Otra vez Matías Dituro. Kusevich, ¿se quedará? Dicen que tiene oferta. Siempre lo está mirando a Benjamín Kusevich. Tocando con Juan Cornejo. Lo está persiguiendo siempre el 7. Es Federico Castro. Es como lo tomaban a Juan Cornejo. Incluso Pablo Corral va en su ayuda. Va a ser saque lateral. El primero del partido en 40 segundos. En definitiva, fue tiro libre defensivo para Universidad Católica. Sale jugando. Este es el refuerzo. Es Tomás Astaburuaga con la 7, ¿eh? Número curioso para un central. Sale ya rápidamente buscando los tres cuartos de cancha. Recupera Curicó Unido. Salta Lulia Wed. Intenta también César Pinares. Sigue siendo balón albirrojo. Acá está Fernando Godoy. Se encuentra primero. Siempre con Lulia Wed, ¿eh? Siempre con Lulia Wed tratando de evitar que se filtre, se pase. Y ahora las manos seguras de Matías Dituro, que uno nombra quizás a los jugadores que más goles hicieron, como el Chapa fue en salida, pero tener a un arquero como Matías Dituro, solamente 14 goles le hicieron en el Campeonato Nacional, es importantísimo, ¿no? Importante lo que hace siempre Matías Dituro. Ahora esperábamos no mufarlo de esos 14 goles que tú mencionas, Rocío. Solamente 10 se le convirtieron a Dituro, los otros 4 fueron a Christopher Toselli, que también disputó minutos en el pasado torneo, cuando avanza la Católica por el sector derecho con Buenanote. Queremos el gol, queremos celebrar acá en esta noche, todavía hay pleno sol, todavía estamos con mucho calor para decir noche, de esta tarde cruzada que es para ustedes, el jugador número 12, queríamos dar la vuelta, quieren, porque la verdad yo no, quieren dar la vuelta frente a ustedes, y lo hicieron. Lo hicieron, pudieron celebrar, pero mejor con una victoria. Mejor con una victoria ante Curicó Unido, que se está preparando también un campeonato donde perdió las partes bajas de la tabla. Así que vamos a ver cómo va este compromiso, que por ahora van 2 minutos de vida
Estamos esperando el tiro libre. Ve al Chapa Fuensalida, también a César Pinares, cuando de la orden el balón va al área. Hace el fantasma César Pinares, golpea al Chapa Fuensalida, cabezazo y va a ser tiro de esquina. Tiro de esquina para Universidad Católica. Y César Pinares, sabemos perfectamente, desde acá, sin siquiera tener que ponerme mucho en posición, sé que va el ex Deportes Iquique, el ex Colo Colo, ex Unión Española, un jugador que empieza a ser también opción para Reinaldo Rueda, ¿no? Vamos a ver cómo le va este año, si tendrá opciones en la Copa América. Déjenos sus comentarios, ¿ah? Porque Chapa Fuensalida, bicampeón de América, no solamente con Católica, César Pinares, jugadores realmente interesantes que siempre pueden estar a la orden de Reinaldo Rueda. Va el tiro de esquina. César Pinares, el centro al área, cabezazo defensivo y le va a quedar de nuevo a Pinares. Toca hacia atrás con Mañasco. Pie bien enterrado en la tierra para seguir jugando hacia atrás con Juan Cornejo. Más atrás, Matías Tituro. Pone el pie sobre la pelota, levanta la cabeza y buscaba por el sector izquierdo. Sin embargo, no alcanzó a llegar César Pinares. 3:31, ves algo distinto, es muy, pero muy anticipado, prematuro, pero ves alguna actitud, algo distinto que le ha entregado Ariel Holland con respecto a Gustavo Quinteros, Marcelo. En cuanto al trabajo, es poquito todavía lo que ha mostrado Ariel Holland, pero los jugadores lo han dicho, muchísima intensidad a la hora de jugar la pelota, el pase siempre tiene que ser muy fuerte, con mucha dinámica también para jugar, y en cuanto a las posiciones es muy parecido, es línea de cuatro con tres jugadores en el medio. La variante es, al no estar César Fuentes, es Luciano Agüed el que toma la llave de marcador central del cinco clásico. Ahí está, tiene muchísima categoría Luciano Agüed para poder jugar en esa posición cuando hay tarjeta amarilla en este momento, tras una fuerte falta sobre Juan Cornejo. Me parece que es para Byron Oyarzo, el número 11 de Curicó, Rocío. Lo notamos entonces, Byron Oyarzo. Claro, una falta en la mitad de la cancha. Vemos complicado a Juan Cornejo. Ustedes lo ven también por el Facebook Live de Cruzados. Está complicado. Se saca el zapato, incluso, mira, está con los calcetines. Va a reclamar Benjamín Kusevich y también Luciano Huet. Luciano Huet, de hecho, va a calmar un poco al Benja Kusevich, darle algunas instrucciones. ¿Te pareció que quizás se puede quedar más complicado de lo que se ve Juan Cornejo? Porque por ahora no se pone el botín. Me imagino que le están poniendo algún desinflamatorio, pero ¿crees que pueda ser para mayores, Marcelo? Al parecer no. Al parecer ya se pone de pie el jugador. Fue fuerte el golpe en todo caso, luego de habilitar a César Pinares por el sector izquierdo. Pero ahí está el doctor Yáñez para consultarle, pero renguea un poquito. Pero va a seguir de todas formas Juan Cornejo. Va a ser lateral para Curicó. De hecho, en este amistoso con el CIFUB que mencionábamos en la mañana, jugó Alfonso Parot de lateral izquierdo. Vamos a ver si empieza a ganarle el puesto Juan Cornejo para Ariel Holland, si está haciendo jugar a los dos, cuál tendrá la... quizás esté ganando esta competencia. Por ahora se mantiene Juan Cornejo como el lateral izquierdo de Universidad Católica. Ya sale jugando los cruzados, quería Estefano Mañasco, deja dos en el camino, pasa a la mitad de la cancha y se la entrega el número 15 a Fernando Godoy, que corta todo el juego Universidad Católica. Este es Martín Cortés. Cortés abriendo por el sector derecho, quieren pasar, quieren aproximarse hacia el sector cruzado. Ya está Sebastián Jaime, el ex Unión Española hoy en Curicó, quiere pasar entre dos, pero muy buena la cobertura, siempre atento está Luciano Agüed. Juega todo Matías Dituro hacia atrás, rasante el pase para Juan Cornejo. Ya estamos en la mitad de la cancha, César Pinares, Pinares para que pase Munder, se desdobla Munder, Munder que ya detiene el balón, empieza a mirar cara a cara, se resbala, pero aún así le logra llegar el balón a César Pinares. Se equivoca, se lo pincharon por atrás y acá tiene que salir jugando en definitiva Federico Castro. Se equivoca y va a ser lateral. Alcanza a rebotar a un jugador de Universidad Católica, así que va a ser lateral para Curicó Unido en 6, casi 7 minutos de este primer tiempo. 0-0 el marcador y ustedes lo viven por el Facebook Live de Universidad Católica. Y siempre agradeciéndole a McDonald's, que nos deja llevarles todo el fútbol que se está desarrollando acá en la precordillera. Matías Dituro, Tomás Astaburuaga, vamos a ver cómo anda el refuerzo en la defensa cruzada. Juega Kusevich, controlaba Kusevich, conducía Kusevich, ya está Juan Cornejo. Cornejo que lo apuran, otra vez lateral casi en el mismo sector, ¿eh? Muy parecido a donde está jugando Jorge Catejo, el saque lateral para Curicó Unido. Hacia atrás juega todo, va a estar Paulo Garcés.
Garcés, que llegó como refuerzo, y escucho pifias para el meta de Curicó Unido, que llegó de Deportes Antofagasta. No hay buenos recuerdos de Paulo Garcés acá en San Carlos de Apoquindo. Marcelo, uno siempre tiene que recordar quizás esa Copa Libertadores, donde queda muy manchado, pero él en un momento tuvo que asumir el arco Universidad Católica por la lesión de Christopher Toselli. Sí, fue una época donde tanto Toselli como Garcés, dos arqueros jóvenes, por allá por el 2010 y principalmente la Copa Libertadores del 2011, los hinchas lo recuerdan muchísimo por haber estado tan cerca de acceder a semifinales luego de esa llave con Peñarol, ese 2-0 de visita donde lamentablemente tiene dos errores Paulo Garcés y después otro más acá en San Carlos de Apoquindo. Cuando viene Curicó. Y viene Curicó, se metía al área, hacia atrás, Federico Castro, el refuerzo que llegaba para este semestre a Curicó Unido, erra ese balón, me parece que el pie de apoyo le juega en contra y eleva por sobre el travesaño. En 8 minutos, la primera clara del partido, Federico Castro casi quería empañar esta fiesta cruzada, pero su mal pegada dijo que no. Sale jugando Universidad Católica, 0-0 el marcador. Este es el Chapa Fuensalida. Toca con Bonanote, hacia atrás con Luciano Agüed. Todavía en 3/4 de cancha. Estefano Mañasco y más atrás con Tomás Astaburuaga. Astaburuaga con Kusevic. Siempre está la defensa cruzada tocando. Se equivoca Kusevic. Recupera Federico Castro, el ex palestino. Hacia atrás con el capitán Martín Cortés. En la mitad de la cancha roba Diego Bonanote. Empezamos todo de nuevo. En la defensa cruzada, desde atrás se armará Universidad Católica. Túnica con Juan Cornejo. Por la izquierda avanza Juan. Este es Cornejo, el ex Audax italiano que llegó el año pasado nomás a la tienda cruzada del León de México. Más atrás con Tomás Astaburuaga. Cuidado Dituro. ¿Qué digo cuidado? Se gasta siempre la seguridad del meta. Saliendo rápidamente Dituro con Luciano Webb. Levanta la cabeza, ya ve bien posicionado a Diego Bonanote. El enano se quiere meter, deja uno en el camino, no, sí, el regate, no, sí, no. Cae Diego Bonanote, no cobra falta, se levanta Bonanote, el centro, no. Filtra un pase para el Chapa Fuensalida, gol, 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 gol. ¿De quién más? ¿De quién más? Gritémoslo. Como si fue el gol del campeonato, como ese gol que quedó ahogado en la garganta, como ese gol que debió haber sido, así debió haber sido este levantamiento de copa, con un gol de un referente, con un gol de un ídolo cruzado. José Pedro Fuensalida, uno de los artífices, uno de los quizás más estándares de esta Universidad Católica bicampeona, anota en el minuto 10 el 1-0 de este amistoso con Curicó Unido, pero lo vamos a relatar como si hubiese sido el gol que merecía Católica para el bicampeonato. Católica es bicampeón y siempre, pero siempre de la mano del Chapitán, de Chapadios, de José Pedro Fuensalida, en 10 minutos gana Universidad Católica frente a su gente. Es muy buena la habilitación de Diego Bonanote para José Pedro Fuensalida. Me parece, eso sí, que al momento de querer detener el lanzamiento del Chapa, termina siendo un autogolpero, toda la virtud para la Universidad Católica, tanto para Bonanote en el inicio de la jugada, porque es él quien recupera o toca atrás y después tiene la opción de encarar y poder seguir con la pelota para habilitar al Chapa Fuensalida. En apenas 10 minutos ya va ganando la Católica por 1-0. Y el gol fue del Chapa Fuensalida. 11 minutos y está ganando la Católica frente a su gente, frente a los que siempre están, frente a los hinchas cruzados y quieren más. Buscaba César Pinares en definitiva hacer saque lateral para Curicó Unido. Y no se desconcentran, ¿ah? César Munder de inmediato pidiendo que marquen, todos atentos. Y ya viene el saque lateral de Jorge Catejo. Estamos conmemorando la estrella 14 de Universidad Católica y el segundo bicampeonato en su historia. Insistimos, ¿ah? Que este sea un buen inicio para pensar en el tri, para pensar en una buena Copa Libertadores y en una gran, ¿por qué no?, una gran era de Ariel Holland. Acá viene el centro buscando de nuevo a ver si aparecía Fernando Sampedri, el refuerzo que viene de Rosario Central. Bastante tiempo estuvo inactivo Sampedri. De hecho, en abril, si no me equivoco, el 25 de abril, más o menos 27, fue el último partido y él lo jugó y su último gol fue ante Gremio en la Copa Libertadores. Sampedri, que enfrentó con Rosario Central a la Católica el año pasado y hoy está acá
para recuperar su fútbol y también para ayudar a esta Universidad Católica a buscar ese sueño, para buscar un gran año 2020. Juega hacia atrás Kusevich, Tomás Astaburuaga, borde interno y rápidamente buscaba seguir jugando. Acá está Diego Buenanote, apareciendo el enano, quiere girar. En definitiva, sí, va a poder. Hacia atrás, Mañasco. Luciana Huet, cortito Huet. Ahora sí, filtra el pase para César Pinares. Se quería meter Diego Buenanote. Aplaude el enano. Aplaude el ex River Plate. Era buena la intención. Cada vez vemos con más ganas, ¿ah? Con más ganas el fútbol de Católica, que está ganando 1-0, 13 minutos del primer tiempo. Y va a sacar Paulo Garcés con las pifias de la hinchada. No hay buen recuerdo del arquero de Curicó Unido, que reemplaza a Jorge de Champs, que dejó la tienda de la granja. En cualquier momento va a salir Paulo Garcés, vestido de amarillo el día de hoy, completamente de amarillo. Largo Paulo Garcés, el meta de Curicó. Logra detener todo Católica, buscaba retener el balón San Pedro. En definitiva juega Héctor Urrego, el colombiano, el refuerzo en la defensa curicana. Quiere salir Urrego, va a jugar largo, ese balón salió de la cancha. Va a ser lateral por Universidad Católica, ya lo va a jugar Juan Cornejo en 13 minutos. Interesante lo que hace Católica, interesante cómo se va juntando Diego Buenanote, sobre todo por la banda derecha. Es una posición, Rocío, que ha venido ocupando tanto con Quinteros como hoy con Holland. Diego Buenanote, bien abierto por el sector derecho, ya no tan de enganche o media punta, tiene sus nuevas posiciones Diego Buenanote al servicio de la Universidad Católica. Se comienza a juntar principalmente con César Pinares, con el Chapa Fuensalida, también con Luciano Agüet, los tres hombres del medio que tienen esta nueva distribución, en el sentido de que, ya lo mencionábamos, Agüet ahora de marcador de volante central, el Chapa de mixto de interior por el sector derecho, donde no estaba acostumbrado a jugar, pero siempre lo ha podido hacer de buena manera. Es el gran comodín que tiene la Católica en esta temporada, porque puede jugar de lateral, de extremo, y hoy también lo está haciendo de interior por derecha. Tenemos a San Pedri caído, había chocado con Franco Bethol, ya se encuentran ambos de pie. San Pedri, curioso el número, con la número 5, me imagino que eso no se va a mantener, o Valver Huerta va a cambiar el número. ¿Tienes información de eso, Marcelo? Sí, los números principalmente de San Pedro. Hoy con el 5 teníamos a Carlos Salomón, que está en la banca con el número 9, que está reemplazando a Valver Huerta, que no pudo estar en este compromiso. Se pierde el balón por el sector izquierdo y va a ser lateral para la Católica. Lo decíamos, Tomás Astaburuaga le dieron a elegir el número y le gustó el 7. No es muy de defensor central, no es muy característico, pero sin embargo lo decidió así. Vamos a estar a la espera de lo que es el Lascano. Me parece que va a ser el 15 el que va a ocupar también en el torneo nacional y en la Copa Conmebol Libertadores. Y acá el fútbol sigue, 15 minutos del primer tiempo y está ganando la Católica 1-0, está viendo el marcador, recién se pone en la transmisión, recién está con nosotros. Le cuento, el gol fue del Chapa Fuensalida en el minuto 10, hace 5 minutitos nomás atrás. Después tendremos la repetición de los goles si quiere usted ver cómo fue lo del Chapa Fuensalida. Está jugando Matías Dituro, quiere salir largo por la banda derecha, está Stefano Mañasco, logra evitar que se vaya por la banda, insiste, conduce siempre Mañasco, quería tocar con el Chapa Fuensalida, antes lo aproximan, lo madrugan. Pone el pie sobre el balón y juega todo hacia atrás. Paulo Garcés. Garcés que toca cortito con Bethol. Bethol que se toma su tiempo. Mira a ver a quién puede, digamos, entregar el balón. Y acá encuentra al número 19, Sebastián Jaime. Quería tocar de vuelta. Otra vez el 3. Jorge Catejo, el lateral derecho. Lo apuraba César Munder. La manda para fuera del terreno de juego y va a ser saque lateral, reclaman que era para Curicó Unido, en definitiva va a ser para los cruzados. Juan Cornejo, que también se sorprende, no hay claridad. Nicolás El Arcamón, me parece que va a ser falta. En definitiva, ¿qué es lo que está pasando? Media un enredo en la cancha. Todos estaban dando órdenes distintas, el juez del encuentro, también el asistente e incluso el cuarto árbitro. En definitiva es lateral, pero para Curicó. Curioso, ¿eh? Curioso, no sabíamos qué iba a pasar, se veía claro el lateral para Curicó Unido y hubo un pequeño enredo. Pero acá sigue el fútbol. 17 minutos, 1-0 está ganando Católica en este amistoso con Curicó Unido para conmemorar lo que fue el bicampeonato 2019.
Insisto, hay que recordar siempre a Meñat San José, a Gustavo Quinteros y a los que partieron, a Jaime Carreño. Vamos a tener también a Carlos Lobos, por ejemplo, que partió recién a Everton. Estaremos recordando al Sacha Sáez, Sebastián Sáez, Jason Vargas, Dubi Riasco, jugadores que ya no están en la tienda cruzada, pero que también fueron partícipes de lo que fue la campaña de Universidad Católica, que terminó con 13 puntos por sobre Colo-Colo. Acá roba César Pinares, pasaba la mitad de la cancha, tres cuartos, va a llegar el Chapa, disputa con Pablo Garcés, antes lo madruga Garcés. Estaba atento Garcés, era buena la acción, quizás muy anunciado lo que iba a pasar, y Paulo Garcés, no lo engañan, va a salir jugando el meta de Curicunido en 18 minutos del primer tiempo. Y está el arquero del albirrojo, del cuadro sureño, del cuadro del Maule, jugando en la mitad de la cancha. César Munder no quería dar la vuelta, toca con Luli Agüed. Agüed, que hace un buen enganche, tocando César Pinares. Buena la ruleta de César. Quería tocar con San Pedri, sí, ¿no? ¿Van a cobrar algo? Sigue jugando San Pedri. Toca para Buenanote. Va a ser el centro. ¡Oh! Y el palo dice que no. El palo dice que no. Y empezamos a ver una buena dupla, una nueva asociación. Buenanote, San Pedri, Sabó, podríamos decirle, o Bozar. No sé, como ustedes quieran, pero quizás esto en el campeonato nacional pueda ser algo que se pueda repetir, fórmulas que empieza a experimentar Ariel Holland. Veíamos ahora un gran, pero gran accionar entre San Pedro y Buenanote, ¿no? Sí, y que comienza todo con la presión que está ejerciendo la Universidad Católica para recuperar la pelota. Pasa muy poco tiempo sin el balón el equipo de Ariel Holland, virtud de Luciano Agüed y César Mondes por el sector izquierdo, que empezaron a recuperar el balón, y todo terminó con una gran oportunidad de Diego Buenanote por el sector derecho. El palo dijo que no, es mucho más protagonista la Universidad Católica que Curicó esta tarde acá en San Carlos de Apoquindo. La Católica es bicampeón, ¿no? Bicampeón, bicampeón. Y acá estamos celebrando en San Carlos de Apoquindo ese título en 2019 y esperando que vengan muchos más para 2020. Ya la próxima semana juega Universidad Católica el sábado a las 18:30 horas con Colo-Colo en Temuco. ¿Por qué no empezar con el pie derecho y pensar en la Copa Chile? Vamos a ver, ¿ah? ¿Eh? Vamos a ver qué pasa. Acá en el amistoso están ganando 1-0, 20 minutos. Juegan hacia atrás con Matías Dituro. Dituro se toma su tiempo. Juan Cornejo, de Pechito Cornejo, lo apuraba el número 11, era Byron Oyarzo. Trata de recuperar, recupera César Munder. Se caía Munder. Ahí está Héctor Urrego, quiere salir jugando, conducía y finalmente lo botan. Nada. Nada, nada contra el colombiano. Limpiamente puede seguir rotando el balón Universidad Católica. Kusevich. Este es Juan Cornejo. Cornejo rasante para César Pinares. Pone el pie sobre el balón, empieza a mirar, quiere deshacerse de esa marca, molesta a Fernando Godoy. Otra vez Pinares, toca con San Pedri, muy largo el pase para San Pedri. Antes está Paulo Garcés, en 20 minutos con 20 segundos. Está ganando la Católica 1-0 en el amistoso, en conmemoración del nuevo título de la Estrella 14 de Universidad Católica. Se detiene el fútbol. Vamos a volver todo atrás. Da instrucciones Nicolás Larcamón a Martín Cortés. Hasta ahora, quizás en un principio, Marcelo, vimos llegar a Curicó Unido a través de Federico Castro, que elevó ese balón por sobre el travesaño, pero después ha sido control de Universidad Católica este partido. Es que fue un error de Tomás Astaburuaga, que no vio bien al lateral derecho en esta oportunidad. Amañasco quiso tocar, lo anticiparon y se propició para que fuera la única oportunidad del partido para Curicó. El resto todo ha sido en favor de la Universidad Católica, que parece muchísimo más agresivo, con muchas más ganas de tener la pelota, de ser protagonista y de llegar al arco contrario, a pesar de ya ir ganando 1-0, quiere más este equipo de Aola. Ya juega Universidad Católica con su Estrella 14 ya en sus tribunas. Estrella 14 que se suma a la del 1949, 1954, 1961, 66, 84, 87, 97, 2002, 2005, 2010 y el bicampeonato 2016 y la última estrella en 2018. Esos son los títulos de Universidad Católica que ahora suman este campañón con 13 puntos por sobre el segundo Colo-Colo. ¿Quién habría dicho, ah? Antes de ese 18 de octubre, podría haber hecho esta fiesta frente al Cacique si hubiese perdido Palestino contra Unión Española,
se daba todo para que la fiesta hubiese sido acá en San Carlos. En definitiva, igual lo fue, lo está haciendo. De hecho, ahora en estos momentos estamos celebrando ese nuevo logro de Universidad Católica. Se detenía el fútbol, reclama Luciano Huet, juega rápido, tocando Byron Oyarzo. Quiere escaparse, en el círculo central está Oyarzo, tocando Curicó Unido en 23 minutos. Quiere empatar el partido. Hacia atrás, Fernando Godoy, no puede pasar. Martín Cortés, muy marcado por el Chapa, fue en salida. Tiene que tocar hacia atrás. No, sí, sí, no. Toca finalmente con Pablo Corral. Corral otra vez para Cortés. Recupera, pero muy bien Luciano Huet. Pasando el círculo central, lo bajan a Luciano Huet. Nada, el árbitro muy cerca, nada, dice. Nada, nada, nada. Sigue jugando el número 15, Fernando Godoy. Quería meterse al área. Antes está el 11, Byron Oyarzo. Se enreda Oyarzo. Toca hacia atrás para Fernando Godoy. Otra vez Oyarzo. Quería sorprender en un ángulo quizás de no tanto remate. Más fácil para contener para Matías Dituro. Llega de nuevo Curicó Unido. Pero la verdad es que no fue difícil para un arquero de tanta jerarquía como es el que tenemos en Universidad Católica, ¿no? Bastante anunciado el tiro de Oyarzo. Fue buena la posibilidad, pero claro, es un tiro muy fácil para un portero de la categoría de Dituro. Nada más tuvo que levantar sus brazos y quedarse con la pelota. Vuelve a jugar la Universidad Católica desde el fondo. Se ha visto bien, principalmente estas dos nuevas incorporaciones, estos dos refuerzos de la Católica. Tomás Astaburuaga, que lo vemos ahora en acción con Matías Dituro en el fondo cruzado, y a San Pedri, muy movedizo, pide muchísimo la pelota. Se asocia principalmente con Bonanote, pero también con César Pinares en la última, que no pudo conectar lo que hubiese sido una gran oportunidad para alcanzar una nueva cifra. Muy buena jugada ahora de a Tomás Astaburuaga para que comience el ataque de la UCE. Y claro, porque queremos el segundo. Se está metiendo César Munder, la adivinaron a Munder, insiste el cubano chileno. César Munder quiere girar, le cuesta, está muy marcado, lo logra César Munder, entra al área, pase rasante, centro rasante, no se le escapa a Paulo Garcés en segunda instancia. Atento Paulo Garcés, que casi, ¿eh?, casi la cedía y pudo aparecer por el medio Fernando Sampedri. En definitiva, Garcés edita el segundo gol de Universidad Católica. ¿Cuándo vamos a tener interrupciones? Porque hay un jugador con problemas físicos, me parece que es Jorge Catejo el que está rengueando. Está esperando el staff médico para ingresar, pero él no quiere abandonar. Vamos a ver qué sucede. Ariel Holland, que empieza a dar instrucciones también, pidiendo al Chapa Fuensalida, mira, que se mueva más, que colabore, me parece, con ofensiva. No sé si estaré bien leyendo bien los labios. ¿Qué interpretación haces tú de lo que estábamos viendo con las indicaciones de Ariel Holland, Marcelo? Mira, primero con la jugada muy buena de César Munder por el sector izquierdo, que de hecho, por eso la complicación de Catejo, porque quedó atornillado al suelo por el gran dribbling del jugador, el extremo de la Universidad Católica. Con Deportes Melipilla, una jugada muy parecida terminó en gol de César Pinares, que ahora pareciera que le recuerda aquello por no buscarlo a la hora del centro. Y claro, Ola le pide al Chapa Fuensalida, le hace los gestos de mucha más asociación, mucha más de la que ya ha tenido la Católica en este partido. Y acá está Curicó Unido probando de distancia. Ellos no conocen a Matías Dituro. Ellos quizás no vieron tantos partidos de Dituro. No le van a hacer un gol tan fácil. Por sobre el travesaño, quería, intentaba la escuadra de Nicolás Larcamón. Ni se le movieron los pelos a Matías Dituro, que ya sale jugando con Benjamín Kusevic. Va a ser saque lateral para Curicó Unido en 26 minutos del primer tiempo. Está ganando la Católica 1-0. Gol del Chapa fue en salida. Y a todos los amigos que estén en Facebook Live los vamos a estar leyendo, ¿no? Vamos a estar leyendo los comentarios. ¿Cómo están celebrando este bicampeonato? ¿Qué expectativas tienen para lo que va a ser el 2020? ¿Se entusiasman con un tricampeonato? ¿Se entusiasman? ¿Creen que la deuda más importante que tiene Católica es la Copa Libertadores? Los leemos. También nos pueden decir cuál es su refuerzo favorito, por ejemplo, qué esperan del Gato Lescano, que todavía no lo podemos ver acá en San Carlos. ¿Qué opinan de San Pedro y cómo han visto a Tomás Astaburuaga? Todas esas interrogantes siempre comentándonos en el Facebook Live, que ya los vamos a estar leyendo. Veo que Marcelo empieza a abrir el Facebook, ojalá que sean buenos comentarios, ¿no? Así que ya estaremos leyéndolos. Tocando atrás está Kusevic. Detiene con el borde interno, toca rasante para Juan Cornejo. Cornejo que se complicaba un poco y claro, vio venir a Byron Oyarzo y se asustó y ya recupera Curicó Unido. Pero antes, Tomás Astaburuaga. Lo presionaba Astaburuaga. Siempre
atento. Tenemos 26, casi 27 minutos del primer tiempo y está ganando Católica, pero el balón lo tiene el albirrojo, lo tiene Curicunido. Jorge Catejo, el lateral derecho, quiere hacer avanzar a Martín Cortés. Benjamín Kusevic, que guarda, que hace, digamos que cuida que el balón abandone el terreno de juego. Va a jugar Matías Dituro. Tenemos algunos amigos acá comentándonos, Marcelo, ¿qué dice la gente en el Facebook Live? Sí, hay varios hinchas, fanáticos de la Universidad Católica. Saludos desde Calama, dice Andrés Jiménez Ríos. También Andrés Cortés manda también sus saludos desde Ovalle. Un abrazo para él y para Santi, su pequeño hijo fanático de la Universidad Católica. Grande Chapita, vamos por el tricampeonato, dice Carlos Ringler. Grande mi Católica, seremos ganadores este año. Nuevamente un saludo desde Tomé, la octava región, para Ana. También va ese saludo. Mónica Donoso desde Santiago Centro, feliz de ver al bicampeón. Felicitaciones, Rocío. Gran relato. Esa, gracias. ¿Ah? Gracias. Sigamos apoyando no solamente nuestro trabajo como transmisión, sino Universidad Católica. Si el fútbol chileno empieza a tener mejores equipos, empieza a poner tanto empeño como lo ha hecho el Tati Buljovacic con la dirigencia cruzada, vamos a tener grandes resultados y vamos a volver a estar en la palestra del fútbol internacional, como lo fue, ¿no?, en esa final con Sao Paulo en 1993, doloroso. Ese 5-1 primero en la ida, después 2-0, que termina ganando Católica en la vuelta, pero ya era muy tarde. Tratemos de dar vuelta ese recuerdo amargo. Démosle una oportunidad al equipo de Ariel Holland y vamos por más. ¡Vamos por más! Acá quieren todos los hinchas de Universidad Católica y tenemos, claro, las esperanzas puestas en Tomás Astaburuaga, que ya jugaba con Estefano Mañasco. 29 minutos del primer tiempo, 1-0 está ganando Católica y quiere el segundo, trataba de pasar de nuevo Mañasco. ¿Lo va a lograr? Sí, no, el balón va a abandonar el campo de juego. Está muy pendiente Héctor Urrego tratando de marcar por todas las zonas y también Jens Bus. Y claro, se ríe Estefano Mañasco, el balón abandona, en definitiva cobraron falta del lateral derecho. Va a ser entonces tiro libre defensivo de Curicunido. Se toman su tiempo, claro, iba a jugar primero Jens Bus, ahora va Paulo Garcés. Como sea, quieren mandar el balón arriba, empiezo a ver claro cómo sube Byron Oyarzo, que empieza a pegarse con Juan Cornejo, vemos también metido a Sebastián Jaime, todo esto en tres cuartos de cancha, todavía no se meten dentro del área porque claro, el balón que jugó Paulo Garcés se fue por fuera del terreno de juego y un regalito para que siga jugando Universidad Católica, hasta Uruaga. Kusevic, Benjamín Kusevic, controla Kusevic, conduce Kusevic, Kusevic que estaba muy atento, sabía que iba a jugar con Juan Cornejo por la izquierda. Cornejo quería habilitar a San Pedri, antes estaba atento Franco Betzhol, que la revienta, la manda a las tribunas. Y sigo viendo a Ariel Holland dando instrucciones, ¿eh? A pesar de que está ganando Católica, a pesar de que está haciendo un buen partido, todavía hay cositas que hay que mejorar para el ex entrenador de Independiente, el ex campeón también de la Copa Libertadores. Va Juan Cornejo, con las manos juega Cornejo, César Munder. Munder hacia atrás con Luli Agüed. Agüed que sabía perfectamente que iba a tocar de primera con Cornejo. César Pinares vio a Cornejo, lo anticipa Franco Betzhol. Va a ser otra vez balón para los cruzados y ya va a jugar César Pinares. El calor quizás pueda hacer que tengan que tomar un poco de respiro. Que claro, aprovechen estos minutos para respirar, para descansar. Siempre César Pinares y el Chapa Fuensalida en esta dupla de balones detenidos. En 30 minutos ya tenemos media hora de juego, media hora de partido de este amistoso conmemorando el bicampeonato de ustedes, hinchas cruzados, que lo celebraron tanto. Esta estrella 14, el centro del Chapa Fuensalida, nada, la despeja siempre Curicó. Atrás juega Mañasco, Mañasco sin problemas para que llegue Matías Dituro, balonazo largo, volvemos hacia el área de Curicó, muy, muy, pero muy largo, no alcanzó a llegar César Pinares, va a ser todo para que juegue Paulo Garcés en 31 minutos. ¿Qué te parece el partido, Marcelo? ¿De a poco Curicó ha empezado a balancear un poco quizás el nivel o crees que todavía sigue siendo muy superior Católica? Si bien al inicio tenía bastante superioridad la Católica, poco a poco pareciera que Curicó le va tomando la mano el partido. Jaime tiene más conexión con sus compañeros, tanto con Oyarzo como con Castro en delantera, pero no inquietan demasiado a la Universidad Católica, que tiene más bien controlado el partido, juega en una intensidad, en un cambio distinto. Recordar también
a los fanáticos de la Católica, que todavía es pretemporada, es el último compromiso de esta fase, el último apretón antes de enfrentar a Colo-Colo. Va a ser el primer partido oficial de la temporada, las semifinales de Copa Chile, donde incluso los mismos jugadores del plantel han determinado que es un desafío muy importante, que tienen muchísimas ganas de volver a conquistar un título que ha sido bastante esquivo para la Católica desde el 2011, que no ha podido ser campeón de Copa Chile, y es por eso que lo quieren lograr ante Colo-Colo el próximo sábado en Temuco. Deseándole la mejor de las suertes en este arranque de partidos oficiales, Ariel Holland y todo el equipo Universidad Católica, semifinales, ya escucharon, contra Colo-Colo en Temuco. Y después, ya está el fixture, comienza todo el campeonato nacional en el suelo con el tricampeonato contra Santiago Wanderers, allá en el puerto, en Valparaíso. Domingo va a ser ese partido, el 26 de enero. Santiago Wanderers, entonces, el primer rival del sueño por el tri. Acá hay saque lateral, 33 minutos. Está ganando 1-0. Y el gol fue del Chapa, fue en salida en el minuto 10. Toca Matías Dituro, Benjamín Kusevich. Conduce Kusevich, rápidamente encuentra Cornejo. Un movimiento ya que hemos visto, toca siempre la salida Católica, otra vez para Dituro, sin problemas, solamente miran los delanteros de Curicunido, Pablo Corral, Sebastián Jaime, solamente observan cómo juega Católica. Kusevich de nuevo, pase rasante para César Pinares, lo tocan, en definitiva era Fernando Sampedri, el jugador que lo tocaban hacia atrás, el blondo, el argentino que llega de Rosario Central. Va a ser tiro libre, con la número 5 juega Sampedri, este amistoso. Esperamos por el tiro libre. Está posicionado Luciano Huet. Ya juega Huet. Chapa fue en salida el autor del gol. Tocando para la derecha para Estefano Mañasco. Hacia atrás, Tomás hasta Buruaga en la mitad de la cancha. Con calma jugando con Kusevich. Establecido, bien estacionado en el pasto está Kusevich, que ya juega con Cornejo. A Huet de nuevo. Levantaba la cabeza y de primera, mira qué toque hace César Pinares para Munder. Otra vez César Pinares, los Césares que se entienden acá. Estaba buena dupla de Munder y César Pinares, los Césares de Universidad Católica. Sin embargo, claro, en esta, la segunda, se lo anticiparon y da el paso para un lateral para Curicó Unido. A cotejo en 35 minutos del primer tiempo. Y escuchamos a la hinchada. Todos acá en esta fiesta, Universidad Católica por el bicampeonato. Otra vez, falta siempre el mismo sector, ¿eh? Esta vez de nuevo es Sampedri, el jugador que está tendido en el pasto. César Pinares muy molesto, Valchapa fue en salida a conversar también. Pide un poquito más de calma, quizás hay muy altas revoluciones para este partido, ¿no? Es solamente un amistoso, quizás pide que bajen un poco las intensidades. Está pasado de rosca, me parece. El lateral de Curicó, incluso es el Seba Jaime el que va, el que le dice que se calme un poco. Sampedri se para después del golpe que recibió, lo encara de muy mala manera. Se están diciendo bastantes cosas, se están caldeados los ánimos. Me parece que pasado de rosca el jugador número 13, Jorge Catejo, el lateral derecho. Y ahí es el instante en que Jaime le comienza a decir, quizás es un amistoso, dale, juguemos al fútbol. Muchísima mala intención y pasadísimo de rosca justo al frente de la banca de la Universidad Católica, donde estaban bien atentos a la jugada. Va a seguir de todas formas Fernando Sampedri, el jugador, uno de los refuerzos, y que está esta tarde con la camiseta número 5, centro delantero con el 5. Me hace recordar a Diego Forlán en el Villarreal o a Zidane en el Real Madrid. Si bien no era delantero, también ocupaba esa camiseta. Un saludo también para Diego Molina, Felipe Molina y Benja Fernández, que están muy atentos a este compromiso, fanáticos todos de la Universidad Católica. Para ellos entonces un gran saludo en esta transmisión. Ojalá que Sampedri pueda rendir como Forlán, como Zidane, ¿no? Ya los recuerdos, ojalá que no solamente sea por el número, sino también por el rendimiento futbolístico. Acá está Tomás hasta Buruaga, el refuerzo que viene de los Pumas, tocando rápidamente con Mañasco. Mañasco se la deja al Chapa, fue en salida. Hacia atrás el Chapa para Luciano Agüed. Agüed que detiene el balón y toca rasante para el sector izquierdo donde está Juan Cornejo. Detenía Cornejo, acá está César Pinares. Pasa entre dos Pinares, le toman la camiseta, quiere insistir Pinares. Nadie detiene al
Tendríamos que ponerle un apodo a César Pinares. Podríamos pedir eso a la gente del Facebook Live, ¿eh? Un buen apodo para César Pinares, porque se lo merece. Se merece esta reencarnación, o este renacer, mejor dicho, en Universidad Católica, que, insisto, le ha valido pasajes a la selección chilena. Si el rendimiento se mantiene, ¿por qué no pensar que puede ir a la Copa América o quizás ser alternativa para las clasificatorias a Qatar 2022? Jugando siempre Católica, en tres cuartos de cancha está San Pedro y César Munder, toca hacia el medio, se equivoca Munder, buscando recomponer, hacer el juego Martín Cortés, quieren abrirla toda para Oyarzo, Oyarzo se encuentra con Luciana Webb y atrás estaba César Munder, no dejaron pasar al ex Barnechea, va a ser saque lateral, en definitiva tiro libre, quedó tendido el 11, me parece que solamente saque lateral, dice el árbitro. Va a jugar Juan Cornejo entonces con las manos en 37:30 del primer tiempo. Y está ganando, ¿quién? Católica. ¿Y quién hizo el gol? Usted ya lo sabe. Le voy a dar una pista. No solo, si le digo que es el capitán es muy fácil. Si le digo que quizás es uno de los jugadores más importantes de esta Católica, quizás también es muy fácil, ¿no? Ya lo sabe. José Pedro Fuensalida fue en los 10 minutos el autor del gol, del único gol de este amistoso que estamos celebrando el bicampeonato de Universidad Católica. Jugaba Jaime, tocando para Corral. Corral hacia atrás, buscando recomponer todo. Catejo, quiere avanzar. Catejo para Oyarzo. Oyarzo para el delantero sin apellido. Sebastián Jaime. Jaime que burla a Luria Webb, pero claro, pasa uno y se encuentra Kusevich. Ya sale jugando Universidad Católica. Luciana Webb de nuevo. El pase filtrado, el pase, el cambio de frente, mejor dicho, iba para el sector derecho para que apareciera Stefano Mañasco. En definitiva, muy largo. Va a ser saque lateral para Curicó Unido. En 39 minutos de este primer tiempo. Y está ganando Católica. 1-0. Gol del Chapa. Jugando atrás la defensa del albirrojo. El número 15 era Fernando Godoy. Godoy la abre por el sector izquierdo. James Bus. Bus que quiere pasar largo. Uy, está solo. Ojo, está solo Federico Castro. Estaba muy solo. Estaba muy solo. Muy solo el ex jugador de Palestino. El refuerzo que tiene para este semestre Curicó Unido. Va a jugar entonces desde el fondo Católica. ¿Te pareció offside a ti, Marcelo? Yo por lo menos lo encontré muy solo. Estábamos casi en la línea del asistente. Y sí, sin repetición, sin cámara, me parece que es offside. Está muy bien el juez de línea, cuando juega ya la Católica, y aquí vemos este juego constante, los centrales bien abiertos, Aued tiene la marca de Corral, y es por eso que en esta ocasión al menos se lo tienen que saltar, y viene este balonazo largo, siempre buscando a Munder por el sector izquierdo y a Buonanotte por el derecho. Se hace una constante en el juego de la Católica, muy fácil la tienen en esa oportunidad para llegar hasta el arco rival. 40 minutos del primer tiempo y Católica gana 1-0. Tenemos saque lateral otra vez. Va a jugar Curicó Unido. Ya sabemos, Jorge Catejo, el lateral derecho, va a efectuar con las manos este tiro, este saque de banda. Esperamos por Catejo. Ya está Munder esperando. Está marcando César Pinares. También muy atento Kusevich. En definitiva, el pase va para Sebastián Jaime. Recepciona de pecho Jaime, tocando siempre hacia el medio. Antes lo madrugaba Luciana Webb. Otra vez va a salir el balón y va a ser saque de banda. Pero esta vez para Universidad Católica, Juan Cornejo, el autor o el encargado de tener que efectuar el saque de banda para Católica. 40 minutos con 20, está ganando la Católica 1-0. El balón es de Paulo Garcés. Garcés que mira, quiere salir con las manos Martín Cortés. Se la devuelve hacia atrás, está Héctor Urrego. Control largo de Héctor, se equivoca Héctor, no lo alcanza a pillar Fernando Sampedri. Juega largo Héctor Urrego, el colombiano. Tomás Astaburuaga, el balón abandonó la cancha. Sí, así es. Va a ser entonces juego desde el fondo para Católica por la banda. Va a jugar la franja, la escuadra de Ariel Holland en 41 minutos. Esperamos por un segundo gol. Esperamos por un segundo gol. Y acá viene la acción. Acá viene. Va con todo José Pedro. El Chapa fue en salida. Hacia atrás el Chapa, tocando para Mañasco. El taco hacia atrás para Diego Buonanotte. Le alcanzan a hacer una zancadilla. Héctor Urrego despeja todo el peligro cruzado. Kusevich. Dituro. Dituro pone el pie. El control de Dituro para entregársela a Tomás Astaburuaga. Astaburuaga con Fuensalida. Estefano Mañasco. Mañasco nuevamente con Fuensalida. En tres cuartos de cancha ya está jugando Universidad Católica. Otra vez para Mañasco. Va a sacar el centro. No, juega hacia atrás para el Chapa.
José Pedro, fue en salida para Bonanote, el taco para el Chapa, tocando para San Pedri, pasa todo el área, le queda Munder. ¡Qué buena jugada! ¡Qué buena acción! Debió haber sido el segundo gol. César Munder, que estaba frente al arco, remata, falla en el finiquito, junto al palo, le da hacia afuera César Munder. Pudo haber sido claramente la segunda acción de gol, ¿no? El segundo gol de Universidad Católica. César Munder se equivoca frente al arco de Paulo Garcés, Marcelo. Muy buena la jugada por el sector derecho en esta oportunidad. Nuevamente Bonanote con el Chapa Fuensalida, aunque también ocuparon por el sector derecho Mañasco. Mira, otra opción viene en este momento de la Católica. Y claro, porque buscaba San Pedri. San Pedri, San Pedri, justo a la entrada del área. Quizás se apuró un poco, venían tres defensores de Universidad de Curicó Unido. Apuran a San Pedri, que hace que eleve el balón por sobre el travesaño. 43 minutos del primer tiempo y San Pedri también tuvo en sus pies la opción del segundo gol. Primero César Munder y ahora el ex Rosario Central, San Pedri, ¿no? ¿Cómo ataca Católica? Y te comentaba la otra jugada muy buena de Bonanote con el Chapa Fuensalida. Termina todo en un centro que no puede conectar San Pedri, pero sí César Munder, que hizo un giro con muchísima habilidad. Se sacó bien a su marcador, pero cuando definió me parece que le queda atrás la pelota y es por eso que un tanto incómodo no logra conectar de buena forma. Después recupera nuevamente la UC en tres cuartos de cancha, lo que se hace una tónica en esta presión que ejerce con casi cinco jugadores. Mira, de nuevo en esta oportunidad sale bien en esta ocasión Corral, pero se hace constante esto de la UC. La presión lo tuvo después San Pedri, que pudo haber hecho algo más, remató y se fue por alto del pórtico defendido por Paulo Garcés. 44 minutos de este primer tiempo, está ganando la Católica 1-0. José Pedro, el Chapa Fuensalida, fue el autor del único gol de este amistoso para celebrar el bicampeonato. Sale jugando Urrego, Héctor Urrego. Nadie lo va a presionar a Héctor. Juega tranquilamente con Godoy. Otra vez Urrego. Urrego con su compañero, Franco Betjol. Betjol tocando con Martín Cortés. Cortés, el capitán, abriendo por el sector derecho está Catejo. Catejo buscando al número 11, Byron Oyarzo. Oyardo hacia atrás. Oyarzo tocando hacia el medio. En la mitad de la cancha está Pablo Corral. Corral para que suba Urrego, el defensor, el central, que ya está en tres cuartos de cancha. Se juega la personal Urrego. ¡Qué sorpresa! ¡Qué remate de distancia! Desviado, es cierto, bastante desviado, pero de la mitad de la cancha sacó un zurdazo que quizás, ¿por qué no?, si lo empieza a perfeccionar en el campeonato nacional, nos podría sorprender este defensor colombiano de 27 años, 1,87 m. 44 con 42, ya va a terminar, vamos a ver cuánto agregan de este primer tiempo, pero lo cierto es que la fiesta está siendo completa, con gol del Chapa Fuensalida. Sale jugando Matías Dituro, Juan Cornejo, Cornejo que la baja bien hacia atrás con Kusevich. Kusevich que va a tocar hacia el medio para Tomás Astaburuaga, y está Astaburuaga, Astaburuaga que gira. Tenemos un minuto más de este partido y ya vamos a celebrar lo que es este bicampeonato. Ya lo celebraron hace rato, pero hoy con los jugadores, hoy con la copa, ya dimos la vuelta olímpica incluso. En la mitad de la cancha la tiene Curicó Unido, Martín Cortés. Cortés, el capitán, toca hacia el medio con Godoy, más atrás con Urrego. Urrego con Betjol. Franco, control orientado de Betjol, decide seguir jugando. El taquito siempre de Byron Oyarzo, a ver si aparece alguno de sus compañeros. Primero anticipaba el número 13, Benjamín Kusevich. Va a ser saque lateral. Saque lateral. En 45 con 44. Me parece que el balón vuelve a la cancha y se acaba todo. Juan Cornejo la pone nuevamente a rodar y se acaba todo. Pero hay una pequeña discusión. Martín Cortés no está contento con el saque lateral, querían que fuera Curicó Unido, me parece, insiste Juan Cornejo, quiere jugar, no va a alcanzar a jugar, se termina todo, no alcanzó a volver el balón al terreno de juego. Está ganando la Católica 1-0 en este amistoso ante Curicó Unido. El gol fue de José Pedro el Chapa Fuensalida, en un partido. Estamos celebrando la Estrella 14, estamos recordando a tantos ídolos, estamos recordando tantos momentos de Universidad Católica para ver qué hay para ilusionarse. Vimos a San Pedri, vimos a Tomás Astaburuaga, esperamos ver a Lescano, pero estamos viendo a este plantel que
que ya empieza a presentarse para lo que será el 2020. El bicampeonato desde Católica, sueñan ya con el tricampeonato. Este es el primer pasito para lograrlo. La hinchada cruzada acompaña a Universidad Católica, que ganó por ahora en estos primeros 45 minutos 1-0 con gol del Chapa Fuensalida. Se van a los vestuarios. ¿Qué podemos decir de este partido, Marcelo? Bastante interesante los primeros 45 minutos. Me ha tocado ver ya a la Católica de Holland en otros amistosos, lo mencionábamos antes, ante Deportes Melipilla y también ante Unión San Felipe, cuadros que están disputando la liguilla. Y es muy parecido a lo que han hecho hasta el día de hoy en los entrenamientos principalmente y también en el compromiso de estos primeros 45 minutos ante Curicó. Un juego muy agresivo, con mucha personalidad, con toques bastante rápidos. Se llega al arco contrario de manera muy rápida. Mucha intensidad, lo decíamos, a la hora de tener la pelota, pero también al momento de recuperar. Pasa muy poco tiempo la Católica entre ocasión y ocasión perdida. Muchísima posesión en ese sentido y es por eso que se hace desde ahí el análisis de lo que podrían ser los primeros cambios con respecto a la última temporada a cargo de Gustavo Quinteros. En este momento los jugadores que están en la banca, principalmente Marcelo Suárez, el portero suplente, pero también está uno de los más queridos por el público cuando ingresó al campo de juego, Edson Puch, con la camiseta número 10, va a estar presente esta temporada. Recordemos que ayer fue anunciado ya como jugador del club por los próximos 2 años y extendible un tercero. Ahí está entonces el primer comentario, el primer análisis de este compromiso que por ahora está 1-0 ganando Universidad Católica Curicó Unido. Vamos a ir a una pequeña pausa, después ya volvemos con todo lo que será el segundo tiempo de este amistoso donde estamos celebrando a todos los cruzados bicampeones. Y atentos porque queremos saludar a nuestros invitados de honor que son parte del programa Católica Social. Nos referimos a los niños de la Escuela de Fútbol Costa del Sol de Rancagua que nos acompañan esta jornada en el Estadio San Carlos de Apoquindo. También tenemos un invitado muy especial, Thiago Herrera, hincha cruzado, porteño desde Valparaíso. Está ahí junto a nosotros, pasando una muy buena tarde, una jornada de alegría después de los tristes hechos que han afectado a los cerros de Valparaíso en las últimas semanas. Así que bienvenido a nuestro querido amigo Thiago Herrera, que está junto a toda su familia desde Valparaíso, lo decíamos, nos acompaña. Están ocupando una de las terceras bancas del Estadio San Carlos de Apoquindo. Queremos saludar a todos quienes nos piden que hagamos precisamente aquello a través de nuestras redes sociales. Vamos a comenzar saludando a los cruzados de corazón, alma y espíritu que están hoy en San Carlos de Apoquindo. Camila Contreras y Eric Flores son parte de este desafío amistoso entre Universidad Católica y Curicó Unido. Bienvenidos a estos cruzados que vibran con la franja. Atención, nos escribió Alejandro Rodríguez, viene con un grupo de niños y nos pide que saludemos a su hijo, Alejandro Rodríguez, a Max Mintauser, Maite Sosa y Vicente Sosa, y a los papás de estos pequeños, Manuel Sosa y José Tomás. Todo reservado. Proba una gran hamburguesa como vos la querés. Signature Collection by McDonald's presenta la nueva Provolone Crispy. Sabor premium sin tanta pose. Signature Collection by McDonald's presenta la nueva Provolone Crispy. El abrazo entonces para Pascual de parte de Mónica.
y este mensaje anónimo nos dice: para la más guapa cruzada hoy presente en el estadio, en la tribuna, Sergio Livingston. Para Gabriela Doris, ¿de qué admirador secreto? Dice acá Gabriela Doris, cruzada de corazón, que admirador te manda tremendo saludo. Tomás Pavlovich vino también al estadio junto a Gastón Vicuña en su cumpleaños número 37. Aquí en el estadio va a recibir el cumpleaños feliz nuestro querido amigo Gastón Vicuña junto a Tomás Boanovich. Cumplimos los saludos para todos los cruzados que nos piden aquí a través de redes sociales.
todo reservado. Proba una gran hamburguesa como vos la querés. Signature Collection by McDonald's presenta la nueva Provolone Crispy. Sabor premium sin tanta pose. Signature Collection by McDonald's presenta la nueva Provolone Crispy. Poquindo en este amistoso que está ganando Universidad Católica 1-0, ¿sí? 1-0. Gol de José Pedro, el Chapa fue en salida. Tuvimos un encuentro donde pudimos ver algunos refuerzos, a Tomás Astaburuaga, a Fernando Sampedri. Insistimos, queremos ver, a ver si le dan algunos minutitos a Gastón, el Gato Lescano, que anotó un triplete contra el CIFUB esta mañana, debe estar un poco cansado, viene el del Monarcas Morelia. Así que queremos ver cómo anda este jugador que lo conocimos en O'Higgins de Rancagua. Gastón Lescano, esperemos que te den algunos minutos. Ya vemos algunos jugadores en el terreno de juego haciendo el trabajo de calentamiento. Vamos a ver si tiene algunos cambios también Ariel Holland, que claro, se estrena en San Carlos de Apoquindo frente a su gente. Dieron la vuelta olímpica en este bicampeonato que obtuvo Universidad Católica. 13 puntos por sobre Colo-Colo, lo hemos dicho, pero la verdad es que la ventaja es mucha. Ese hace que nadie ponga en duda este título de Universidad Católica, a pesar de que aún faltaban 6 fechas. De hecho, estuvo a punto de ser campeón antes de que ocurriese el estallido social, si se daban algunos resultados, si Palestino, por ejemplo, perdía contra Unión Española, y acá en San Carlos, si Católica vencía a Colo-Colo. Eran par de resultados que tenían que darse para que Católica levantara esta copa frente a su gente. No se pudo, pero hoy sí. Hoy sí, el jugador número 12... Tenemos muchos jugadores número 12 porque realmente hay mucha hinchada en San Carlos de Apoquindo acompañando a esta Universidad Católica. Y nos comentaban en las redes sociales, por ejemplo, mucha gente siguiendo el Facebook Live. Tengo gente acá en el Twitter que me dice sobre Paulo Garcés. Y claro, me aclaran que no solamente por lo de la Copa Libertadores. Tenemos a Jorge Franja Cruzada, te agradecemos por comentar, Jorge Franja Cruzada, en el Twitter, que es el Twitter personal, pero la idea es que claro, los comentarios sean siempre para en el Twitter del Facebook Live. Y a Miguelito nos está viendo, el fanático Universidad Católica, siempre acompañando cuando hay actividades sociales. Una vez, hace muy poco, fueron a un jardín infantil y ahí estaba Miguelito también colaborando. Así que un abrazo, un beso a Miguelito, y esperemos que las buenas vibras de todos hagan que Universidad Católica realmente la rompa este 2020. Una Católica que, ya lo decíamos, estrella 14. Coméntenos cuál es su campeonato favorito. Yo tengo algunos, creo que por ejemplo el del 97, cuando ya estaba Ricardo Lunari y Beto Acosta, es un muy buen título de Universidad Católica. Pero antes de que comience el segundo tiempo, los invito a ver el compacto de lo que fue este primer tiempo. Si se perdieron el gol, acá está, lo vamos a revisar, cómo fue este primer tiempo entre Universidad Católica y Curicó Unido. Estamos viéndolo ya en pantalla, cómo luchaba Diego Buonanotte entre 3-4 jugadores, alcanza a filtrar ese pase Buonanotte, y claro, dentro del área, cercano, más cerca a la banda derecha que en el corazón del área, el Chapa fue en salida, define este gol que lo cantamos con todo el corazón, porque queríamos darle un regalito al hincha, ese gol de campeón que quizás no tuvo, o al revés. Todos los goles que hizo Universidad Católica fueron, los 43 convertidos, fueron un pequeño escalón para lograr el bicampeonato. Pero esta Universidad Católica hoy día, el de Chapa fue en salida, lo quisimos revelar así como el gol quizás del bicampeonato. Vemos otra vez cómo el Chapa fue en salida alcanzar, y claro, él, ese Franco Betjo, quien termina por meterlo dentro del arco, me parecía que tenía dirección, termina siendo más autogol que gol del Chapa fue en salida, pero se lo estamos dando al Chapa para que celebremos con toda esta victoria cruzada. Vamos a ir ya con el segundo tiempo, están los árbitros en el terreno de juego.
Estamos esperando que ingresen los equipos. Todavía no está ni Curicó Unido, ni tampoco Universidad Católica. Vamos a ver si tienen algunos cambios. Marcelo, ¿tú crees que deberíamos ver algunos jugadores? Tú mencionabas al término del partido que quizás podríamos haber tenido algunos cambios para este segundo tiempo. ¿Te atreverías a pedirle a Ariel Holland, si es que nos está viendo por el Facebook Live, aunque sabemos que es un poco difícil, pero a quiénes te gustaría ver? Sí, dudo que pueda estar viendo. Quizás lo va a ver después Ariel Holland junto a sus colaboradores, pero yo tenía ganas de ver a Tomás Astaburuaga porque sabíamos que no iba a ser titular. Jugó 90 minutos frente al CIFUP esta mañana y me ha parecido un muy buen refuerzo, un muy buen jugador, teniendo en cuenta cuando se lesionó a Germán Lanaro había que actuar rápido y ya había sido una opción en el pasado y ahora ya lo tenemos en la precordillera. Me gustaría ver a Ignacio Saavedra, si tuviese que elegir a un futbolista, porque tuvo esa lesión y aquí vemos cuando sale la Católica y también Curicó. Y esta es la gran novedad para este compromiso, que la Católica lo hace con la segunda camiseta, la camiseta de visita, la nueva indumentaria de Universidad Católica en estos dos tiempos, primero con la camiseta titular y ahora con la alternativa, lo que obliga también a Curicó a cambiar su indumentaria. Rocío. Sí, de hecho el primero en salir es Curicó Unido, que me llama la atención, que salía de blanco y empecé a pensar, esta es la camiseta, de hecho, la primera camiseta que ellos usan en el campeonato, y me preguntaba qué iba a pasar con Católica, y acá está la indumentaria nueva. Yo pensé que incluso podía haber sido por el calor, que se tenían que cambiar camisetas completamente, el sudor, no sé, una excusa quizás media tonta, pero finalmente es para mostrar las nuevas indumentarias. Universidad Católica, rojo con azul, coméntenos, ¿qué le parece esta nueva armadura cruzada? Tenemos muy cerquita a Diego Buenanote, que claro, está tapándose el sol, pero es bastante llamativa la nueva camiseta de recambio, la indumentaria cruzada que tienen para este 2020. Algunos se saludan. Me parece que no hay cambios, ¿no? No hay cambios, me parece, para este segundo tiempo. A primera vista pareciera que no. ¿O tú ves algún jugador diferente, Marcelo? Al menos en Universidad Católica me parece que son los mismos. Dituro, Mañasco, Astaburuaga, Kusevich y Cornejo. Agüed, Fuensalida y Pinares en el mediocampo. Bonanote, San Pedri y César Munder. Es el 11 de la Universidad Católica, que continúa ganando por 1-0 y a instantes nada más de comenzar la segunda etapa acá en San Carlos de Apoquindo. Ahí está entonces, esperando para dar inicio. Sí, tenemos un cambio. Ya nos sigue Franco Betjol en Curicó Unido. El número 2, antes era el Pescadito Díaz, ahora es Diego García. Cambio de central entonces en la escuadra de Nicolás Larcamón. El único cambio para este segundo tiempo, que ya arranca, que ya se juega en San Carlos de Apoquindo. Ya damos inicio nuevamente a esta función, al fútbol en la precordillera. Universidad Católica quiere darle una alegría a sus hinchas, tanto los que están en el estadio como los que nos están viendo por el Facebook Live. Toca Matías Dituro, guantes verdes el día de hoy en este segundo tiempo porque cambiaron completamente las indumentarias. Tocando Kusevich buscando siempre para Juan Cornejo. Cornejo hacia atrás con Matías Dituro. Dituro que quiere tocar. Se toma su calma, se toma su tiempo. Y nuevamente con Kusevich. Este es el Benja Kusevich. Conduce Kusevich. En la defensa está jugando ahora Cornejo. Por el sector izquierdo vamos a tener que volver hacia atrás. Bastante acoplado está marcando Curicó Unido, que no deja salir al cuadro cruzado. Tomás Astaburuaga, acá está Mañasco para el Chapa Fuensalida, pase de primera, no se entendieron, saque lateral, 56 segundos de este segundo tiempo y está ganando Católica, 1-0, el gol fue de Chapita Fuensalida. Mañasco, hacia atrás con Kusevich, conduce Kusevich, hacia atrás triangulando con Matías Dituro. Armamos el juego con la defensa de la franja, la defensa cruzada. Kusevich, conduce Kusevich, abre para la izquierda, Cornejo tocando, a ver si aparecía Munder, se le escapa Munder. Martín Cortés, recupera Curicó Unido, en el círculo central está Sebastián Jaime, ahora Martín Cortés, capitán de los albirrojos. Recorre todo el campo de juego Cortés, no sabe a quién entregársela. Incluso hace la demanda de no saber, de pedir ayuda. Acá se aparece
El número 2, el recién ingresado Diego García, recupera a Wed. A Wed para San Pedri. El 5 es San Pedri. El 5 viene de Rosario Central. Bajan a San Pedri. Lo bajó el número 23. Vamos a tener tiro libre en 2 minutos de este segundo tiempo. Católica sigue ganando 1-0. Y ya juega rápidamente el tiro libre. Lulia Webb buscando a Munder. Munder que le queda largo. No, sí, la tiene Munder. Sigue conduciendo Munder. Peleando mano a mano con Catejo. Hacia atrás entonces con Juan Cornejo. Tocando a Webb. El pase se filtra. Va a alcanzar a llegar Pinares. El bote lo traicionó. El bote lo traicionó. Sin embargo, saca provecho porque es tiro de esquina. Tiro de esquina para Universidad Católica en 2:30. César Pinares y Chapa Fuensalida ya van al banderín del córner y juega rápido el Chapa. Estefano Mañasco en 3/4 de cancha. Mañasco va a sacar el centro. Complicado el Chapa, de nuevo rebota. Alcanza a salir, sí, no. Juega Curicunido. Tratando de salir Castro, Federico Castro. Reclamaban todos una falta de Pablo Corral. En definitiva fue hacia Pablo Corral. Atrás juega el Curi. Tocando Héctor Urrego. En definitiva era Diego García. García, el pase largo, ya proyectándose hacia territorio cruzado. Bien marcado por Juan Cornejo, esperando que salga ese balón. 3:17. Y por ahora no hay cambios en Universidad Católica. El gatito Lescano lo vemos hacer el trabajo de precompetencia. Hay algunos también que están rapados con ese, el típico bautizo, ¿no? Cuando empiezan a subir al primer equipo, vamos a ver si prepara algunos cambios. Ariel Holland, por ahora, todo igual como fue en el primer tiempo. Buenanote. Chapa fue en salida hacia la derecha para Mañasco. Mañasco triangula hacia atrás, toca hacia atrás para Luciano Webb. Lo anticipa Sebastián Jaime, otra vez Mañasco. Recupera Mañasco. El número 7 es hasta Duruaga. Kusevic la deja pasar. Kusevic sigue tocando. Kusevic. Este es Juan Cornejo. Estacionado en la izquierda está Cornejo. Anticipaban a César Pinares. Recupera este Sebastián Jaime. Lidera el ataque de Curicó. Jaime entre el área. Este Jaime alcanza a llegar. Alcanza a recomponerse César Pinares. El balón lo toca por última vez Sebastián Jaime. Ya juega Universidad Católica desde el fondo. ¿Ves algo distinto en los cruzados en estos 4 minutos? Quizás el cansancio. ¿Ves que tocan más? ¿Qué te parece por ahora lo que está mostrando la escuadra Universidad Católica? Sí, menor intensidad que en la primera etapa, es un juego muchísimo más pausado, más elaboración por ahora para la Universidad Católica, pero que también ha tenido a Curicó un poco más protagonista. Ahora van nuevamente los cruzados. César Munder hacia atrás, Chapa fue en salida, atento Paulo Garcés, de primera le da a José Pedro, fue en salida en ese centro, la muerte hacia atrás de César Munder y el Chapa que quería... Podemos decir su primer gol, ya que el primero fue un autogol, el último en tocarlo fue Betzcol, pero claro, el tiro iba hacia el arco, iba direccionado del Chapa Fuensalida, pero claro, quería ahora sí esa revancha José Pedro, sin embargo, Paulo Garcés dice que no iba a ser tiro de esquina. El capitán está en el banderín, también Pinares. Corral que dice que marque, enojo. Están todos en el área. Le cae algo a Garcés, al parecer, ¿no, Marcelo? Al parecer tiene problemas con la hinchada. Al parecer una bomba de ruido, algo por el estilo, cayó muy cerca de Garcés. Ahí está el llamado de por alto parlante para la barra de los cruzados cuando se va a ejecutar este tiro de esquina con muchísimos hombres cruzados en el área. 5:47, casi 6, el centro hacia el área. Antes cabeceaban... Jorge Catejo la trata de despejar, pero sigue siendo para la Católica. Va a sacar el centro Pinares. Ahí está, elevado, buscando el cabezazo antes. Muy atento estaba la defensa de Curicó Unido. Diego García, que alcanza a desequilibrar a los jugadores de Católica. Parecía Tomás hasta Uruaga también. Y en definitiva va a ser saque de meta para Paulo Garcés en 6:15 de este segundo tiempo. Está ganando 1-0 en este amistoso para celebrar el bicampeonato de Universidad Católica del fútbol chileno. Urrego sale jugando. Catejo recupera Católica con Agüed. El pase le quedó largo, no alcanzó a llegar Juan Cornejo. Saque de banda para el Curi. 6:41 de este segundo tiempo, está ganando 1-0.
1-0 en este estreno de Ariel Holland frente a su gente en este partido amistoso contra Curicó. Le queda Federico Castro, se está metiendo hacia el arco, se está metiendo hacia el área. Antes no le cree Tomás Astaburuaga, el defensa que viene de Deportes Antofagasta, que viene como el refuerzo en la saga de la defensa cruzada. Caía Pinares, va el tiro libre, juega rápido Pinares con Agüed. Agüed hacia atrás con Dituro. Dituro y Mañasco. Avanza Mañasco. Conduce Mañasco, todavía no la entrega. Pasa a la mitad de la cancha, juega con Buonanotte. Buonanotte que ve al Chapa Fuensalida. Ya va el pase largo, va a llegar al finalizar la cancha al centro y se iba por fuera. Se iba por fuera el centro del Chapa Fuensalida. Quizás un poquito más hacia el corazón del área y podría haber pasado algo más. Bueno, eso sí, cómo se conectaron, cómo se encontró Buonanotte, el Chapa Fuensalida. En 7:41, 1-0 y busca el segundo Católica, busca el segundo. Pero por ahora el balón es de Curicó Unido y va a sacar Paolo Garcés. Tenemos un cambio en Católica, el 24. Alfonso Parot, el Poncho. Será cambio posición por posición, saldrá Juan Cornejo. Ahora lo va a efectuar, vamos a ver el Poncho Parot. Y sí, puesto por puesto, ¿qué te parece esta señal que está dando Ariel Holland? ¿Está probando con cuál va a ser su lateral izquierdo titular? ¿Crees que Juan Cornejo dejó algo en las licencias? ¿Por qué va este cambio? Es una tónica por el momento de Ariel Holland de buscar un equipo ideal. Lo hizo en los anteriores amistosos donde no hubo transmisión. Se para incluso Ariel Holland a saludar, a felicitar a Juan Cornejo, como todo el staff técnico de Universidad Católica. También lo hizo por el sector derecho en los primeros compromisos, alternando Mañasco y también con Raimundo Rebolledo. Hoy no está Catuto por estar con la selección sub-23, lo propio Diego Valencia. Son los 12 jugadores nominados de Universidad Católica que no tienen minutos en esta pretemporada, pero son oportunidades tanto para Juan Cornejo en la primera etapa como para el Poncho Parot, que no tuvo gran participación en la pretemporada, estuvo alejado por una operación en su nariz, estuvo haciendo trabajo diferenciado y es por eso que va poco a poco poniéndose a la par de sus compañeros. Vamos a ver cómo aprovecha esta oportunidad Alfonso Parot de mostrar sus cartas, sus credenciales para poder quedarse con la plaza de lateral izquierdo, al menos en el inicio de la temporada de Ariel Holland en este 2020. Ya casi tenemos 10 minutos, 9:30 y Católica sigue atacando. El recién ingresado, el 24, Alfonso Parot, saca el centro Parot. Héctor Urrego con la cabeza despeja, sale Curicó Unido. En la mitad de la cancha toca hacia atrás Jaime, buscando armarse, buscando llegar al arco cruzado. Este es Federico Castro, Castro que está siendo perseguido por Mañasco. Castro tiene que tocar hacia atrás, sí, toca hacia atrás, buscando a Jens Bus. Bus sacando centro en lateral izquierdo, no alcanza a recepcionar bien Jaime que cabecea hacia arriba. Luciano Agüed que no logra controlar bien ese balón. Insiste Curicó Unido. Martín Cortés que abre hacia el sector izquierdo. Otra vez Bus, insiste Curicó, busca el empate. Quiere amargar esta tarde cruzada, sin embargo, atento estaba Alfonso Parot, que trata de salir jugando, trata de alejar el peligro. Y ahora sí, reventándola para que César Pinares lidere el contraataque cruzado. Se equivoca Pinares, otra vez Curicó, tres cuartos de cancha, cae Martín Cortés. Nada, dice el árbitro. En la ruleta, qué buena ruleta de César Pinares para salir, para alejar todo ese molesto peligro de Curicó Unido. Ya juega atrás Paolo Garcés y ya vienen dos cambios también en el elenco albirrojo. Espinosa que estuvo en la escuadra cruzada y vamos a ver quién es el otro hombre que va a ingresar también por Curicó Unido. Cuando se dé vuelta podremos ver el número y anunciar también quiénes son los reemplazantes en la escuadra de Nicolás Larcamón. El número 8, Diego Ursúa, es entonces el segundo cambio que también prepara la escuadra albirroja. Va a entrar Carlitos Espinosa, un jugador querido por la barra de los cruzados, por su paso, por goles importantes, también asistencias recordadísimas como es al Nico Castillo en Santa Laura. Rocío cuando viene la Católica, Curicó por el sector izquierdo, pero va a ser córner y las dos modificaciones del elenco tortero. Vamos a tener los cambios, entonces ya sale el número 5, Jens Bus. Vamos a ver quién es el jugador en definitiva. Diego Ursúa debería ser, ¿no? Así es,
Diego Unzúa, el número 6. Y acá tenemos, sale Jorge Catejo e ingresa Carlos Espinosa. Están esperando, no quiere salir. Sí, ahí salió por el otro costado de la cancha. Ingresa Carlitos Espinosa. Y esperamos que pase con este tiro de esquina que es en favor de Curicunido en 12 minutos. El centro para Sebastián Jaime. Jaime que no logra controlar. Hacia atrás tiene que jugar Jaime buscando a Pablo Corral. Y qué susto. Por fuera de... por acá, por este costado, si uno no estaba mirando, pensaba que era gol porque el balón pasa por detrás de la malla. Bonita la volada de Matías Dituro, pero claro, no fue gol. Pablo Corral se entusiasmó para buscar el empate. Jugada preparada, ¿no? La de Curicunido, que ya presenta estos dos cambios en cancha. No sigue ninguno de los laterales, ni el derecho ni el izquierdo, Marcelo. Muy, 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 muy buen en remate el de Pablo Corral. Tú lo dices muy bien, Rocío, en el relato. Cualquiera podría haber pensado que era gol. Se estiró muchísimo Dituro, no llegó a alcanzar a tapar esa pelota porque pasa muy, muy, muy cerca del poste derecho. Parecía gol, pero no lo fue, de Pablo Corral, jugador que se formó precisamente en el club, en Universidad Católica. Tuvo un paso por Deportes La Serena y ahora ya es volante más bien titular, ya consagrado, de Curicó Unido esta tarde acá en San Carlos. 13 minutos, casi 14 del segundo tiempo, y juega en la defensa Tomás Astaburuaga. Buscando salir Astaburuaga, sigue conduciendo. El dueño del balón es Tomás Astaburuaga. El pase filtrado era para Diego Bonanote. Antes está atenta la defensa de Curicunido. Ahora sí recupera el ex River Plate. Va el enano, va Diego Bonanote, tocándose al medio para José Pedro. Fue en salida, lo bajaban, sí. Interrumpieron absolutamente el... la intención de ataque que tenía Diego Bonanote. Iba a ser tiro libre y hasta el Chapa fue en saliva para ejecutar este balón detenido. Y es curioso, ¿eh? Siempre se pone el Chapa fue en saliva y César Pinares, algo que se repite desde el campeonato pasado, ¿eh? Siempre están los dos en los tiros de esquina, en los tiros libres. Cuando ahora tenemos otro incidente, le cae muy cerca esta bomba de estruendo a Paulo Garcés, Marcelo. Y esta vez se lanza al piso Paulo Garcés. Van jugadores de la Universidad Católica a hablar con los hinchas, a pedirles que estamos en una fiesta, que no es prudente lo que están haciendo, porque lo único que pueden conseguir es que el partido se dé por finalizado. Y obviamente no es lo que quiere nadie acá en San Carlos de Apoquindo. Complicado Paulo Garcés, que se tira al suelo, lo decíamos, esperando la posible entrada. Me parece que ya está, parte del staff de los médicos ya se pone de pie, conversa con el juez del compromiso. Mientras, para contarte los saludos que van llegando de Marcelo Maulén, de Eva Patricia Cid, que le manda saludos al Sacha Sáez, ex jugador de la Católica, que ya sabemos no continuará en esta temporada. Saludos también para Sebastián desde Panguipulli, región de Los Ríos. También enviar un cariñoso y grandísimo saludo para Miguelito, que nos está viendo desde Valdivia. Saludos para Miguelito, que nos acompaña siempre, un hincha acérrimo de la Católica y que ahora no pudo estar, pero que está muy atento a la transmisión que estamos teniendo en nuestro Facebook. Un abrazo gigante para Miguelito, para que nos pueda seguir acompañando también en esta temporada, cuando ya se inicia el juego nuevamente acá, Rocío. César Pinares, jugada preparada, buscaba al Chapa, fue en salida, anunciado, ¿eh? Pero claro, los aplausos del Chapa diciendo, si esta jugada se le pone un poco más de aceite, se le mejoran algunas tuercas, puede dar que hablar en el campeonato 2020. Saque lateral, iba a jugar Diego Bonanote, se lo va a dejar Estefano Mañasco, pero los aplausos son porque hay cambios. Hay tres cambios en Universidad Católica. Veo al 10, Edson Puch. Veo al número 8, López Díaz, Ignacio Saavedra. Y el 15, ¿quién es el 15? Se preguntarán. Gastón Lescano, el del triplete, el de esta mañana que ya viene con la pólvora a todo dar. ¿Por qué no
saludar a tu hinchada, Gastón, con un golcito. Vamos, Gato, vamos a ver qué puedes darle a esta Católica 2020. Acá el fútbol sigue, 16 minutos, Curicó Unido que no se quiere ir con las manos vacías, quiere empatar este duelo. Martín Cortés buscando la subida del número 6, Diego Ursúa. Ursúa se encuentra con Mañasco, hacia atrás entonces, no se arriesga con Mañasco, no. Martín Cortés. Cortés que está siendo perseguido por el Chapa, más atrás con Urrego. Tocando Diego García para Paulo Garcés y ahora sí, Héctor Urrego, el colombiano, por el sector izquierdo. Ya juega Curicó Unido, otra vez Urrego, Urrego que lo persigue al Fernando Sampedri. Consigue ganar Sampedri, el balón abandona la cancha, van a venir los cambios, sacamos el lápiz y nos preparamos. 27 por 10, es decir, César Munder por Edson Puch. Cambio, anotamos dice, Edson Puch. Aplausos para César Munder y aplausos para Edson Puch, que renovó por 2 años más, extendible incluso un tercero. Edson Puch sigue en Universidad Católica. El otro cambio, 7, Tomás Astaburuaga, lo sacamos entonces. Ignacio Saavedra, el 8. También aplausos. Vamos a ver, después estaremos analizando qué evaluación se le hace a Tomás Astaburuaga. Y va a salir también Diego Buenanote. Y acá atentos, atentos a la bienvenida de este goleador 15. Gastón Lescano ya va a ingresar al terreno de juego. Lentamente sale Diego Buenanote, un poco cansado. Y cómo lo recibe la hinchada cruzada. Esta es la bienvenida para el Gato Lescano. Esperamos muchos goles de ti, Lescano, que sea un gran 2020. Estas son las modificaciones. ¿Qué podemos esperar? ¿Qué te dice estos movimientos de tablero? ¿Qué te pareció también el actuar de Tomás Astaburuaga? Sí, son nombres distintos para esta segunda etapa, pero también en las posiciones. El Chapa Fuensalida, que estaba de interior en el mediocampo por derecha, pasa a la posición de lateral derecho. Benjamín Kusic ahora es acompañado por Alfonso Parot en la hora de los centrales, y es Mañasco, que está en la posición de lateral derecho, pasa ahora al sector izquierdo. Esta polifuncionalidad de todos los jugadores, la que le gusta muchísimo a Ariel Holland, y es por eso que le está sacando bastante provecho. Puch es lo de siempre, abierto por izquierda, regateando muchísimo, y es lo que seguramente vamos a ver del iquiqueño. Y es Gastón Lescano el que viene al sector de Diego Buenanote, puntero muy abierto por derecha. Muchísima velocidad esta segunda etapa para el ataque de la Católica, tanto por derecha como por izquierda. El Nacho Saavedra, se me olvidaba, que queda en su posición natural de volante central, y es Agüed el que pasa a la posición de volante por izquierda, en lo que hizo recurrentemente con Beñat San José y también con Gustavo Quinteros. Así queda la Católica, con Fuensalida por la derecha, Kusevich, Parot, Mañasco, Saavedra, Pinares, Agüed, Lescano, Sampedri y Edson Puch. Ahí está la pizarrita de Marcelo Sepúlveda. Si le quedaron algunas dudas, explicado con peras y manzanas, sobre todo el cambio en la defensa. Vamos a ver cómo anda la dupla de centrales entre Benja Kusevich y Alfonso Parot. Tenemos 20 minutos de este segundo tiempo, 1-0 se mantiene el marcador, 1-0, autogol de Franco Betzhol. Queremos dársela al Chapa Fuensalida porque la jugada fue de Buenanote y termina ejecutándolo el Chapa Fuensalida en los 10 minutos del primer tiempo. Acá está Diego Ursúa. Ursúa que le alcanza a bajar, revienta la peina Benjamín Kusevich. Busca Matías Dituro, sale largo Dituro aprovechando sus delanteros veloces. La peina Lulia Wed, otra vez a Wed, se va a juntar con Puch. Este es Puch, it's down, Puch, Puch, Puch. ¡Ay, qué buena tuvo Puch! Se juntaba Luciano Wed, Edson Puch, en un tiro que era mentiroso, que era sorpresivo. Alcanza a meter el guante Paulo Garcés. Pudo haber sido el segundo gol de Universidad Católica. Va a ser tiro de esquina, va César Pinares, también va Chapa Fuensalida. Estuvo el segundo de Católica, fue Edson Puch, que avisaba al minuto de estar en el terreno de juego. Va a ir el tiro de esquina, 21 minutos del segundo tiempo, el Chapa Fuensalida, el centro, cabecea Sebastián Jaime.
No despeja todavía el peligro, insiste Jaime, que lo bota César Pinares, reclama falta, nada, dice el árbitro del compromiso. Estefano Mañasco tocando ya rápidamente con Puch, Puch con Parot, ¿dónde está Parot? Dentro del área está Parot. Sale el balón y Católica que va con todo buscando el segundo gol. Tendremos cambio en Curicó Unido. El 28, Gabriel Jardín va a ser el jugador que ingrese. Entonces esperamos después de este tiro de esquina, Jardín se suma al terreno de juego. Ahora va Pinares, 22 minutos, segundo tiempo, amistoso para celebrar el bicampeonato. Universidad Católica, bicampeón del fútbol chileno. Están esperando la instrucción del árbitro, el silbato. Ahora sí, tiro de esquina, va el Pinares. Pinares, saca el centro Pinares. Y cabezazo de Héctor Urrego. Gana en altura el colombiano. Insiste el balón hacia el área. Otra vez Urrego, Puch. Desequilibran a Puch. Alcanza a salir Federico Castro. La revienta. Las pifias son por eso, porque no se le ocurrió nada mejor que hacer que regalársela a Matías Dituro. 22-43. Chapa fue en salida, ganando Católica 1-0. Acá está el 15, el gato Lescano. Traban a Lescano, reclaman todos. 15 contra 15, va a venir tarjeta amarilla para Fernando Godoy. Entrada fuerte, innecesaria. Chocan ambos y el gato Lescano queda con la peor parte, ¿no, Marcelo? Sí, toma un balón acá cerca de la... muy cerca de la banca de Curicó, cerca también del juez asistente. Es muy rápido, Lescano controla y rápidamente ya empieza a driblear, y es por eso que Fernando Godoy llega tarde, le saca la amarilla, nada que reclamar. Lo complicado es que todavía está en el suelo Lescano siendo atendido. Esperemos, por supuesto, que no sea nada grave, aunque se toma un poco la cabeza, pero ya comienza poco a poco a mostrar que podría recuperarse prontamente. Mientras, saludamos a nuestros amigos que nos escriben, a Gonzalo Jara, a Rubén García Aguirre, aguante la Católica. Desde Brasil también llegan muchísimos saludos. Felipe González dice que eso era tarjeta roja. Vamos a ver alguna repetición en el vivo, al menos parece que es un fuerte encontrón. Está bien puesta la tarjeta amarilla, pero ya vamos a ver con mayor detalle esta jugada. Pablo Gallardo dice, a jugar con cabeza y ver cómo se acoplan las piezas. ¿Por qué San Pedri lleva la 5? Dice Cristóbal Toto. Le vamos a contar de que pensábamos también que San Pedri iba a ocupar la 9, pero la cambió con un juvenil, uno de los chicos que todavía está en la banca de suplentes, Carlito Salomón, central. Está acompañado también por Marcelino Núñez, que también, si tú me preguntas, Rocío, yo te dije Ignacio Saavedra por el tema de su lesión, porque los hinchas lo quieren muchísimo, pero también me gustaría darle unos minutos, poder ver esta tarde a Marcelino Núñez, uno de los grandes proyectos de la Universidad Católica, un volante que ha sido del gusto de Ariel Holland, ha sido titular en los últimos dos compromisos amistosos ante Melipilla y San Felipe, un volante de muchísima explosión, muy buena pegada también, habilita muy bien a sus compañeros. Esperemos que podamos ver un poquito también acá a Marcelino Núñez. Y acá veíamos la cabeza de Fernando Sampedri tras este tiro libre, casi se va desviado entonces Sampedri, que la verdad es que no estaba en buena posición, alcanza a raspar un poco con la cabellera y se va desviado ese balón. El cambio, para que usted sepa, Sebastián Jaime, un ex cruzado, ingresó entonces Gabriel Jardín en nombre de Sebastián Jaime. Y acá lideraba el equipo Curicó Unido, el ataque Curicó Unido. 25 minutos, el Chapa fue en salida que llega a defender la retaguardia cruzada, envía al saque lateral y ya va a jugar el albirrojo, ya va a jugar Curicó Unido en 26 minutos de este segundo tiempo y continúa ganando, continúa siendo completa esta fiesta, 1-0. Insisto, démoselo al Chapa. Franco Betzhol que termina rozándola, pero démoselo al Chapa. El centro de Curicó Unido buscando a ver el empate. Alcanza a despejar la Católica. Estés siempre muy atento, Diego García. El número 11, Oyarzo. Anticipan a Oyarzo. César Pinares se caía buscando siempre el 23. Pablo Corral, remate a las manos, suavecito.
un caramelo, un dulce, una tacita de leche, decía mi papá. Para Matías Dituro, sale rápidamente la Católica, 27 minutos, quiere ir jugar Edson Puch, le agarran claramente la camiseta a Edson, como le gusta que le digan en su carrera musical, es tiro libre y ya juega rápidamente Universidad Católica, a Wed. Piensa Puch, piensan todos, jugando hacia atrás, era Saavedra, el Nacho. Se equivocaba el Nacho, se recupera el Nacho, se barría el Nacho, falta hacia el Nacho, las hace toda Saavedra. Pinares filtra el pase, solo San Pedri, solo San Pedri. Quizás la pudo haber picado, ¿no? Pensó en pasarse al arquero Fernando San Pedri, no le creyó Paulo Garcés. Se engolosinó en esta el delantero que viene Rosario Central. Marcelo pudo haber picado, o eso quizás estaba para pasársela y soy yo la ignorante. Es muy buena la jugada, muy buena la recuperación de Nacho Saavedra después de perder la pelota. La recupera rápidamente y el pase, la habilitación de Pinares a San Pedri es espectacular. Lo dejó solo frente a Garcés, estuvo más rápido el arquero. Estaba bueno si definía a San Pedri, pero también estaba bueno haber intentado lo que hizo. Para tomar confianza quizás se le vendría bien el primer gol a San Pedri con los hinchas, porque recordemos que ya convirtió en el pasado amistoso de la Católica. 28 minutos, segundo tiempo, gana Católica, 1-0, 1-0 está ganando Católica, otro golcito, ¿no? Para que la fiesta sea completa, para que salga todo el merchandising, el confeti, ¿no? De esta fiesta de bicampeones. Paulo Garcés sale jugando en definitiva un pase a mediana altura buscando la mitad de la cancha. Martín Cortés, bajan a Cortés. Va a ser tiro libre para Curicó Unido. Definitiva, Pablo Corral. Hacia atrás Corral. Buscando a Carlos Espinosa. No le había tocado Carlitos Espinosa. Tocando hacia atrás para Paulo Garcés. 28 minutos, segundo tiempo. Recupera Católica. Este es Mañasco ahora jugando por la izquierda. Mañasco para Wed. Lulia Wed con Mañasco otra vez. Se juntan en tres cuartos de cancha. Y finalmente mete la pierna. Va a ser saque lateral para Católica. En 29 minutos, Nicolás Larcamón conversando con su ayudante técnico, viendo el partido, me imagino las últimas variantes, pensando en lo que es este amistoso. Ariel Holland, no lo vemos, debe estar sentadito en la banca de Universidad Católica. Matías Dituro sale jugando con Parot. 29 minutos y acaba la Católica. Pasa a la mitad de la cancha el Poncho. Parot, Parot que se quería juntar con su ex compañero en Rosario Central, San Pedri, ¿no? Acá recupera Luciano Wed, el Luri tocando con Puch. Puch hacia atrás para Mañasco. Mañasco con Puch otra vez. Puch, insiste Puch, toca para Luciano Wed. Acá está el cerebro del equipo, Luciano Wed. Héctor Urrego, que ya veía al ex Racing, que ya sabía de tantos elogios que tiene Luciano Wed, no le creyó, mete el pie y finalmente gana un tiro de esquina a la Católica. Va César Pinares en 30 minutos de este segundo tiempo. Busca el segundo la Católica, busca otra alegría acá en San Carlos de Apoquindo. 30 minutos, tiro de esquina, ya va César Pinares. La gente canta, la gente se motiva. Esto es una fiesta en San Carlos de Apoquindo. Está Puch, está Pinares. Finalmente va a quedar Puch. Pinares que piensa alguna estrategia, jugada preparada, cortito Puch para Pinares. Hacia atrás con Mañasco. Mañasco que la envía al área. Centro para Paulo Garcés. No tiene problemas en cortar, pero sí en salir jugando. San Pedri lo molesta, no lo deja jugar. Reclaman todos porque cae Paulo Garcés. Bastante pegajosa la marca de San Pedri que se gana la varilla. Sí, pero el público lo apoya a San Pedri porque trata de molestar la salida de Garcés. Sabemos todos que siempre recurre a la exageración, se tira al suelo, cae el meta de Curicó y es por eso que el juez del encuentro le muestra la tarjeta amarilla, pero lejos del reproche, la barra aplaude todo el estadio a San Pedri por aquello, por negar el juego rápido de Garcés en el fondo de Curicó. Es que esto es una fiesta, aquí estamos todos felices porque la verdad es importante el resultado, es favorable Universidad Católica 1-0 por ahora. Pero es esa sensación de empezar el año con el pie derecho, es esa sensación de saber que Católica está haciendo todo bien, está contratando y está pensando en un tricampeonato y en hacer una buena Copa Libertadores. Retiene el balón el Chapa Fuensalida.
tratando de salir jugando. Acá está Lescano, el gato con el Chapa, se equivocaba, se enoja Lescano porque Federico Castro ya va rumbo a la área. Acá lo frena en seco Benjamín Kusevich. Sale el Chapa, fue en salida César Pinares en la mitad de la cancha. No le cree nada Diego García. Recupera otra vez Curicó Unido con Ursúa, de cabeza Castro, hacia atrás en la mitad de la cancha está Godoy. Godoy ahora con Cortés, el capitán, otra vez Godoy, lo va a apurar Edson Puch, hacia atrás con García. Levanta la cabeza, están complicados porque saben que un descuido y Católica se va con todo. Héctor Urrego, la defensa curicana, ahora tocando con Carlos Espinosa, otra vez Urrego. Tenemos 32 minutos, sale Curicó Unido, se trata de aproximar al arco de Matías Dituro. Pero los jugadores de Católica son muy insistentes en la marca. Acá estaba Alfonso Parot, que logra ganar un tiro, un saque de banda para Universidad Católica. Acá está el Poncho de nuevo. Kusevich. Este es Kusevich pensando, craneando la jugada. Chapa fue en salida ahora del lateral derecho. Tocando con César Pinares en la mitad de la cancha. Tiene que recurrir hacia atrás con Poncho Parot. Parot para Luciano Agüed. Agüed con Estefano Mañasco. 32 minutos, casi 33. Llegando acá está Edson Puch. Puch. Puch pensando hacia atrás. Mañasco. Tres cuartos de cancha. Católica que piensa, que toca, que construye. Otra vez Alfonso Parot. Kusevich. Toca, 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 toca la Católica. Fue en salida. El 15 es el gato Lescano. Lescano hacia el medio para César Pinares. El pase filtrado. Habría sido maravilloso si hubiese habido alguien. Católica por ahora, posesión del balón. Tiene control del partido. ¿Te parece que falta quizás a... ¿Qué es lo que le falta para el segundo gol? ¿Cuál es la fórmula, Marcelo, para que podamos celebrar otra vez una nueva conquista? Parece que la Católica ha tenido bastantes llegadas, pero le falta... El finiquito, la tuvo San Pedro, la quizás más clara de este segundo tiempo después de esa habilitación de César Pinares. Es un equipo con pocos cambios, solo tres, pero de posiciones mucho. Entonces es prácticamente muy cerca de ser otro equipo en esta segunda etapa. Falta el detalle, el último pase, la definición. Pero recordemos que son partidos de pretemporada, que todavía no está totalmente aceitado el equipo, que va a seguir su preparación, de hecho, toda la próxima semana, porque ya viene el partido frente a Colo-Colo, semifinales de Copa Chile, el primer desafío ya por los puntos de Ariel Holland en este 2020 de la Católica. 35 minutos de este segundo tiempo. Católica está ganando 1-0, 1-0, y acaba el segundo, Edson Puch. Puch que preparaba la jugada con San Pedri, lo entiende San Pedri, trataban de anticiparlo, eso sí, gana Curicó, tiene que tocar hacia atrás. Quería nuevamente San Pedri y Diego García que le dice que no. Buen público tenemos acá en San Carlos de Apoquindo, la banda siempre de los cruzados. El caballero cruzado también está ahí, celebró incluso la vuelta olímpica acá con los jugadores. Quedan dos jugadores tendidos en el terreno de juego. Insiste Católica, busca el centro para San Pedri. San Pedri que no logra recepcionar, van a parar el juego. Héctor Urrego, sí. La manda fuera de la cancha. Vamos a ver qué fue, si se puede recuperar. A ver, a la lejanía me parece que es Luciano Agüed, el jugador que queda con problemas muy cerca del área de Paulo Garcés. Tú mencionabas a Tomás Astaburuaga que lo querías ver, ya no está en el terreno de juego. San Pedri, ¿qué te ha parecido en estos ya 35 minutos del segundo tiempo? ¿Qué evaluación se le hace? Lo vimos con opciones de gol. Lescano todavía falta quizás mirarlo, podríamos analizarlo al final del partido. Pero, ¿qué te ha parecido en general estos dos jugadores que están en la delantera? Sí, lo de Fernando San Pedri y Rocío me parece que es un... delantero que tiene mucha movilidad, que tiene la virtud de aguantar muy bien la pelota también. Se asocia con sus compañeros, recordemos que lleva pocos días de trabajo, tiene que tener todo ese relacionamiento con los hombres que están más cerca de él en el ataque, que son en este momento Lescano por derecha, que es Puch por izquierda. Y recordemos, por ejemplo, que Edson se sumó recién ayer a la pretemporada, no ha tenido mayor contacto con entre el iquiqueño y el jugador proveniente de Rosario Central. Es por eso que todavía falta para ese análisis más detallista
en los partidos, al menos ante Melipilla y Unión San Felipe, se vio lo mismo que ha hecho básicamente el día de hoy. Atención que va Lescano. Se equivocaba la defensa de Curicunido, Gastón Lescano. Atento estaba Paulo Garcés, que a pesar de las pifias ha salvado el arco de Curicunido ya en un par de ocasiones. Ese error grosero entre Urrego y Diego García, no se entendieron y pudo haber sido perfectamente el segundo. Fue un regalo a Gastón Lescano, no sabían, seguro que viene de hacer 3 goles en la mañana. Querían probarlo, atento estaba Paulo Garcés y ahí sí, ¿ah? ¿Eh? Ahí sí que estuvo el segundo, pero por ahora muy concentrado el arquero de Curicunido, Marcelo. Ha estado bien Paulo Garcés en la mayoría de las veces que ha tenido que ser requerido por el cuadro tortero, pero lo de siempre, esa exageración constante en algunas jugadas hacen de Paulo Garcés un arquero poco querido por las hinchadas rivales, especialmente la de esta tarde en la Universidad Católica. 37 minutos, segundo tiempo, 1-0 está ganando Universidad Católica en esta celebración que tenemos acá en San Carlos de Apoquindo, en este festejo por el bicampeonato. Jugando en la retaguardia está Kusevic, ahora Alfonso Parot. Parot que busca a Estefano Mañasco por la izquierda. Mañasco con Luciano Agüed. El triángulo se forma con Alfonso Parot, otra vez Agüed. Toca Católica, busca salir de su propio campo. Agüed, Alfonso Parot. Parot que no quiere tocar con su compañero en la saga, decide jugársela personal, conduce el poncho, busca por la banda, y está Edson Puch, Puch, está la bandera arriba, está offside, de lleno estaba concentrado el asistente, sabía perfectamente que si el balón llegaba a Puch, iba a levantar la banderita porque estaba en posición ilícita. Saliendo jugando, está Curicó, Ursúa, Diego García. García y el balonazo largo, a ver si aparece Federico Castro, acusa un golpe en el rostro. Castro que también ha sido un jugador que en este partido ha magnificado bastantes situaciones, se ha tirado bastante al piso. Ahora acusa que alguien le metió un manotazo en el rostro, pero el partido sigue. En 39 minutos el partido sigue y Católica sigue ganando. Quiere recuperar César Pinares. En la lucha con Pinares. ¡Ay! Edson Puch se está arrancando. Detiene todo el juego en esta disputa con César Pinares. Detiene esta acción de peligro que estaba encabezando Universidad Católica porque la falta fue de Pinares. Sale jugando Urrego, García, Martín Cortés. En 39 el segundo tiempo. Curicó Unido busca el empate. Este es Ursúa. Ursúa que se sorprende, le pinchan el balón. Era el gato Lescano. Juega rápido Ursúa. Ursúa buscando hacia el medio. Cortés. Otra vez para Ursúa. Ursúa que hace rebotar el balón en César Pinares. El Chapa Fuensalida peleando codo a codo con Federico Castro. Quiere ganar Castro. Rebota en el Chapa Fuensalida. Va a ser tiro de esquina. Tiro de esquina para Curicó Unido. En 39-35. Acción de peligro. Vamos a ver cómo está trabajando la defensa. Los balones detenidos. Ariel Holland en este tiro de esquina. Donde siempre pueden haber peligrosos como el colombiano. Que es bastante alto. Héctor Urrego, 1.87. Ya va a venir el tiro de esquina. Urrego que está siendo marcado por Kusevic. Está Martín Cortés, el capitán. Va Cortés. El centro de Cortés, cabezazo de Urrego, bien marcado estaba Urrego. Cobraron una falta dentro del área, incluso Kusevic choca contra el árbitro. Va a ser tiro libre defensivo para Universidad Católica, va Matías Dituro. Y acá tenemos cambio, lo decíamos, Federico Castro reclamando más de la cuenta. Va a ingresar el 26, Benjamín Ortiz. Un peligro menos teniendo a Castro fuera. Sí, una preocupación menos para la saga de la Católica, que ahora está comandada por Kusevic y Parot. Alfonso Parot, siempre lateral, pero que puede ocupar esa plaza. Lo hizo, por ejemplo, con Rosario Central, acá en esta misma cancha, cuando enfrentó el cuadro canalla a la Universidad Católica en la última Conmebol Libertadores. Ahora, un juego, como lo decíamos, más pausado, con muchísima más elaboración, y que tiene a la Católica ganando 1-0 en este compromiso. Lo decíamos primero, camiseta blanca, la nueva armadura para esta temporada, y también en esta segunda etapa la camiseta alternativa.
Esperamos también los mensajes de nuestros hinchas, de sus comentarios de la nueva camiseta de la Universidad Católica que fue estrenada esta tarde acá en San Carlos de Apoquín. Y acá lidera todo el ataque Gastón Lescano, la baja de pechito, el centro rasante para que apareciera Edson Puch. Ya estaba pasada, ya estaba un poco retardada la jugada, pero qué rápido cómo reaccionó Universidad Católica. Lescano de pechito buscando hacia el otro costado para Puch, insiste toda la jugada, este es el iquiqueño Puch, el centro era para el Gato Lescano que ya estaba perfilado, quería fusilar a Paulo Garcés, sin embargo el peligro se escapa, insiste Católica, César Pinares. Pinares que gira, Pinares que quiere pasar entre dos, no funcionó. Va a atacar entonces Curicó Unido. El 26, Benjamín Ortiz, el recién ingresado, ya en la mitad de la cancha, 42 minutos. El contraataque de Curicó Unido, el contraataque del albirrojo. Kusevich que hace la cobertura hacia atrás con Matías Dituro. Uy, Dituro lo apuraba en Alfonso Parodo, otra vez Kusevich. Va a salir jugando la Católica, este es el Nacho Saavedra. Saavedra en la mitad de la cancha. Buscando a sus compañeros, siempre está Universidad Católica pensando en cómo conseguir el segundo. Y acá está Puch, el pase desde la mitad de la cancha es para Puch. El taquito veía venir a Federico Sampedri, se confió, no calculó la distancia. Pero acá insiste Puch, tras ese manotazo hacia Lescano, insiste Puch, el balonazo, el centro de la muerte. Se escapaba, pero no, Edson Puch que continuaba. Esta vez es Luciano Agüed, Agüed que se perfila, Agüed que quiere rematar. Pasa Mañasco, el centro hacia atrás, Urrego. El centro hacia atrás y Urrego que la despeja. Llegó por la derecha, llegó por la izquierda. Qué contundencia de ataque tiene Universidad Católica, que sea incluso, sabemos que es un amistoso, pero se da el lujo de hacer taquitos, el lujo de hacer ruletas. Esta Católica gusta cómo juega, ¿no? Tiene muchas variantes. Se comenzó el ataque con un balonazo largo de Saavedra en busca de Puch. La hizo mal con ese taquito, pero le quedó al Gato Lescano por derecha. Centró Puch para Sampedri que no pudo conectar. Después Agüed buscó con Mañasco por el sector izquierdo. Son variantes que tiene la Católica para este compromiso. Lo va a tener seguramente para toda la temporada. Y es por eso que es bueno que para Ariel Holland todos los jugadores estén aptos para jugar. Recordemos que son los tres frentes y cuatro también si contamos estas semifinales de Copa Chile 2019. Más la de esta temporada, más la Conmebol Libertadores y por supuesto el torneo nacional, donde esperamos todos los cruzados que podamos obtener un inédito tricampeonato. También estará la Supercopa seguramente. Opción de título para Universidad Católica. Y acá hay tarjeta amarilla para Luciano Agüed. Es Luciano Agüed, lo anotamos, el número 11. Lo pintamos de amarillo. Se suma Sampedri, se suma Godoy, se suma Dairon Oyarzo. Las amarillas de este compromiso que ya está terminando. 44 con 23. Ya no queda nada para que se acabe este amistoso. Ya pronto van a dar los minutos de agregado. Acá busca Curicó Unido. Va a interponerse Alfonso Parod. En definitiva, de cabeza. Tienen que salvar el Chapa. Sigue el peligro. Martín Cortés. Cortés buscando ahora meterse hacia el área con algunos de sus compañeros. Benjamín Ortiz. Tiene que reventar el Chapa. Fue en salida. En la mitad de la cancha está el 5. Sampedri. Sampedri. Y cobró mano. Cobró mano el árbitro del compromiso. Y tenemos 3 minutos de agregado, tres más para anotar el segundo gol, 3 más para celebrar. Por ahora todo indica que esto se quede 1-0. Usted puede decir autogol de Betjol, ¿no? Pero también hay que celebrar la intención del Chapa Fuensalida y de Diego Bonanote. Héctor Urrego, Urrego que se equivocaba, la anticipaban, pero muy atento estaba la defensa. García y ahora Carlos Espinosa. 45 con 25 y a tiempo cumplido, agregaron 3. Matías Dituro. Dituro con toda la calma del mundo. El Chapa fue en salida. Insiste el Chapa, pase rasante para César Pinares en la mitad de la cancha. Pinares hacia el medio, Pinares ahora para Lescano. Lescano que lo anticipan, recupera Ortiz. Ortiz pase hacia atrás. Recupera la Católica, este es César Pinares. Pinares que le encanta pasar entre dos jugadores. Él es un jugador tan bueno que no se enfrenta a uno, siempre se enfrenta a dos o tres. Acá recuperaba el Nacho Saavedra con falta. Va a ser tiro libre defensivo para Curicó Unido. 46 minutos. Quedan dos minutos y ya celebramos este amistoso
para conmemorar el bicampeonato Universidad Católica. Ursúa. Juega la defensa de Curicó Unido. Otra vez Ursúa. Ya pasando la mitad de la cancha. Cortés. Quiere pasar, quiere llegar al área Curicó Unido. Quiere amargar la fiesta. Esperemos que no. Confiamos en los defensas que tiene Universidad Católica, como en Alfonso Parot, que no quiere dar espacio por la banda izquierda. Acá estaba también Mañasco. Va a salir Edson Puch. Toda la banda para Edson Puch. Tiene callejón libre Edson Puch. Puch que se va por el callejón del 11. Tiene que tocar hacia atrás. Muy marcado ahora por Urrego. ¿Eh? Se fue lentamente. Puch lo alcanzó. Anticipar Héctor Urrego. Cobraron falta. Tiro libre. Una de las últimas jugadas en favor de Universidad Católica. Que juegan hacia atrás. Ni siquiera la mandaron hacia el área. Mañasco. Luciano Webb. Este es Mañasco, toca hacia atrás, Católica está feliz con el resultado, están ganando. Va a rotar el balón, Matías Dituro, ahora Kusevich. Kusevich, buscando con Parot. Parot por la izquierda, este es el poncho. Parot, toca, toca ya, esperando, quemando minutos nomás Universidad Católica, Kusevich. Este es el Chapa Fuensalida. Fue en salida para Lescano, no alcanza a llegar Lescano, a ver si recupera en definitiva San Pedro y le queda a César Pinares el balonazo hacia el área buscando a Puch, bien cubierto por Héctor Urrego, ya sale Pablo Garcés, 47, casi 48, ya está por terminar, sale jugando Curicó Unido, el balón es albirrojo, en la mitad de la cancha quería seguir jugando, querían buscar el empate, pero no. Terminó. Ya no sigue acá el partido, el amistoso entre Universidad Católica y Curicó Unido. La fiesta es completa. Fue un poco tardía, pero los hinchas de Católica, los hinchas cruzados, pueden celebrar el bicampeonato con una victoria que fue ante Curicó Unido en el minuto 10. Anotó Franco Betjol, en teoría autogol. Partícipe de la jugada, Diego Buonanotti también, el Chapa fue en salida, se abrazan los protagonistas, que sea un gran 2020, tanto para Curicó, pero sobre todo para Católica, que sea este la primera de muchas victorias y que sea un pasito para empezar a hacer este histórico tricampeonato, una gran participación en Copa Libertadores, pero lo primero, la semifinal contra Colo-Colo Copa Chile. Esa Copa Chile que la quiere Católica. Acá celebramos la primera victoria en casa de Católica. El amistoso lo ganan los cruzados 1-0. ¿Y qué podemos decir? ¿Qué cuentas positivas? Hay varias las que podemos sacar en este partido. Sobre todo porque pudimos ver a los refuerzos el día de hoy. Sí, un partido de pretemporada. Lo dijimos durante toda la transmisión. Se suma el de Deportes Melipilla, el de Unión San Felipe, y hay que sacar bastantes cuentas. Tomás Astaburuaga, un defensor que viene a sumar a este plantel, que lo hizo muy bien en esta primera etapa, lo hizo también en los anteriores amistosos, incluso en la posición de lateral derecho. San Pedri, movedizo, se está acostumbrando a sus nuevos compañeros, es muy bueno, es muy positivo, que después de tanto tiempo de estar fuera, haya completado minutos en los anteriores amistosos y hoy nuevamente partido completo para el ex delantero de Rosario Central. Gastón Lescano, lo propio por el sector derecho, rapidísimo. A Puch, pareciera que también lo podríamos contar como refuerzo. En fin, tiene bastantes variantes la Universidad Católica para esta temporada y me parece que un mejor plantel todavía que el del año pasado. Muy bien, veamos el gol que convirtieron acá. La victoria Universidad Católica, esta transmisión que siempre es posible por McDonald's. Hay que agradecer a McDonald's que permite, no hubo transmisión televisiva, pero acá estamos viendo el gol, jugada de Buonanotte, el Chapa fue en salida, que hace una especie de centro en diagonal hacia el arco y ahí termina Franco Betjol por confundir a Paulo Garcés y anotar en su propia puerta esa jugada intencionada del Chapa fue en salida y también de Diego Buonanotte, pero claro, todos abrazan al Chapa como si fuera el autor del gol. Ahí estamos viendo lo que desató la alegría de todos los cruzados. Y escuchamos, ¿eh?, que la fiesta fue completa. Me parece que eso igual es importante, ¿no? Ver que la gente se va contenta, ver que la gente se va con fe. No todos los equipos pueden decir eso, ¿no? Que estén tan contentos y se sientan parte de una familia.
Sí, fue mucho tiempo sin ver a Universidad Católica acá en San Carlos de Apoquindo. El último compromiso oficial había sido frente a Unión La Calera, una derrota un tanto inesperada de visita, pero en San Carlos de Apoquindo en muchísimo tiempo, más de 3 meses, lo que los hinchas estuvieron sin el club, sin este partido, sin la vida que hay acá en el Estadio San Carlos de Apoquindo cada vez que juega la franja. Me parece que es un saldo positivo, la gente que llegó hasta acá, hasta el Estadio de la Precordillera, se van felices, se van contentos. Fue un triunfo, fue por momentos un muy buen juego, muy intenso, y da para ilusionarse muchísimo. Sabemos que todavía está recién arrancando el año, está terminando la pretemporada, pero da para ilusionarse muchísimo por el plantel, por el cuerpo técnico, por cómo se está trabajando en Universidad Católica de cara al 2020, Rocío. Vamos a una pausa y ya estamos cerrando esta transmisión, pero vamos a una última pausa y ya volvemos con sorpresas en esta victoria de Universidad Católica ante Curicó Unido. Proba una gran hamburguesa como vos la querés. Signature Collection by McDonald's presenta la nueva Provolone Crispy. Sabor premium sin tanta pose. Signature Collection by McDonald's presenta la nueva Provolone Crispy. Proba una gran hamburguesa como vos la querés. Signature Collection by McDonald's presenta la nueva Provolone Crispy. Sabor premium sin tanta pose. Bueno, agradecemos a McDonald's, a ustedes que nos acompañaron en esta transmisión. La verdad es que agradecemos sus comentarios, los buenos deseos para Universidad Católica, para los jugadores, para los refuerzos, para Ariel Holland. Se agradece la buena onda, los comentarios positivos y los negativos. Hay que seguir mejorando en el juego. Universidad Católica, lo que no les gustó, toda crítica es constructiva si viene con buenas intenciones. Así que agradecemos su sintonía, agradecemos también a Universidad Católica que sigue con estas iniciativas de acompañar siempre a la hinchada, ¿no? De que la hinchada es tan importante que no se puede dejar fuera. Así que agradecemos todo eso y ya nos empezamos a despedir, Marcelo, con un partido que fue, la verdad, bastante entretenido. Se pasó rápido este encuentro. Pasó muy rápido estos 90 minutos. Esperar, como lo decíamos anteriormente, de que la Católica tenga una buena temporada. Un abrazo para todos. Muchas gracias por los comentarios, por estar ahí y por hacer de la Católica el equipo más importante de nuestro país. Chao. Nos vemos entonces con la ilusión del tricampeonato, de una gran Copa Libertadores y de lo que pase la próxima semana con la Copa Chile, Universidad Católica, que inicia el torneo nacional con Santiago Wanderers. Así que vamos con esas buenas vibras para que sea un gran 2020 para todos ustedes, hinchas cruzados, y también para el equipo de Universidad Católica que hoy celebró el bicampeonato. Que estén bien, la verdad, insisto, se agradece las buenas vibras tanto para ustedes como para el equipo. Un abrazo. Y ya nos estaremos reencontrando en alguna otra transmisión con Universidad Católica, quien siempre los tiene aquí, en el corazón. Ustedes son tan importantes para el club, como los jugadores, como el plantel. Así que nos estamos viendo. Un abrazo, que estén bien. De acá nos despedimos, de San Carlos de Apoquindo. Signature Collection by McDonald's presenta la nueva Provolone Crispy.
Signature Collection by McDonald's presenta la nueva Provolone Crispy. Proba una gran hamburguesa como vos la querés. Signature Collection by McDonald's presenta la nueva Provolone Crispy. Sabor premium sin tanta pose.